Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Bien, le damos la bienvenida a todos mis amados hermanos en esta noche. Sean bienvenidos en esta hora. Gloria a Jesucristo. Bendito el Señor Dios. También a todos mis hermanos que están conectados en diferentes lugares, a través del internet, en diferentes países. Allá en México, Venezuela, Colombia, Argentina, Chile. Aleluya, diferentes partes de Perú, de Ecuador, bueno, y diferentes, algún lugar también que se me puede escapar. Sean todos bienvenidos también para darle una vez más el culto a nuestro Señor Jesucristo. Bien, amados hermanos, gloria a Jesucristo. Queremos iniciar en esta hora alabándole al Señor Dios. Yo quiero invitarle a nuestro hermano Juanito Montes de Oca, si nos puede ayudar con la alabanza en la humildad. Aleluya, bendito sea el Señor Dios. Gloria a Dios. El poder, la gran victoria de todo hijo de Dios, pues solo aquellos hijos Dios se revelará, como lo hizo en su primera venida con Ana y Simeón. En la humildad se encuentra el poder, la gran victoria de todo hijo de Dios, pues solo aquellos hijos Dios se revelará, como lo hizo en su primera venida con Ana y Simeón. Dios vive en humildad y se revela en simplicidad. Él ha descendido otra vez y nos partió el pan. Nuestros ojos abrió. Al tercer calor, la fiesta de la Pascua se celebra allá en la cruz. Cuando nuestro Señor pagó el precio por ti y por mí, Él allí ya estaba en su tercera etapa. El secreto de su gran victoria estuvo en la humildad. La fiesta de la Pascua se celebró allá en la cruz. Cuando nuestro Señor pagó el precio por ti y por mí, Él allí ya estaba en su tercera etapa. El secreto de su gran victoria estuvo en la humildad. Y se revela en simplicidad.
Él ha descendido otra vez y nos partió el pan. Nuestros ojos abrió. Humildad es el acceso al tercer calor. Cuando se humillaron hermanos de José, su corazón no pudo contenerse más. Echó fuera a todos y solo a ellos se reveló. La séptima trompeta es paralela al séptimo sello. Cuando se humillaron los hermanos de José, su corazón no pudo contenerse más. Echó fuera a todos y solo a ellos se reveló. La séptima trompeta es paralela al séptimo sello. Dios vive en humildad y se revela en simplicidad. Él ha descendido otra vez y nos partió el pan. Nuestros ojos abrió. Al tercer calor, cuando se humillaron los hermanos de José, su corazón no pudo contenerse más. Echó fuera a solo a ellos se reveló. La séptima trompeta es paralela al séptimo sello. Cuando se humillaron los hermanos de José, su corazón no pudo contenerse más. Fuera a todos y solo a ellos se reveló. La séptima trompeta es paralela al séptimo sello. Dios vive en humildad y se revela en simplicidad. Él ha
Gloria a Jesucristo. Efectivamente, esa es la única forma de llegar al tercer escalón, amados hermanos, a través de esa humildad que el profeta nos enseña. Esa humildad que Jesús también lo demostró. Bien, mientras se prepara nuestro hermano Hugo Rojas para la oración, quiero leer aquí un párrafo del mensaje que dice: testimonio de un verdadero testigo del 5 de noviembre de 1961, el párrafo 228. Dice aquí el profeta, escuchemos lo que dice el profeta, aquí dice: yo reto a cualquier hombre que me muestre una organización, tan solo una organización, que esté encendida por Dios. Muéstreme, dice el profeta, una sola iglesia que esté encendida por Dios, llena con el Espíritu Santo, con señales, siguiéndoles. Bendito el Señor, dice: levántese y nómbreme solamente una, dice el profeta, una sola organización o una iglesia que se haya denominado o se haya organizado, dice el profeta. Cualquier organización, dice, no hay tal cosa, no está en las páginas. Esto, dice, es correcto. Todas están sin poder y muertas. Amén. Bueno, no es que nos contentemos, pero aquí el profeta dice una gran realidad, ¿no? No es que esto es simplemente por decirlo, sino que dice: todas están muertas, sin poder y de paso muertas. Dice el profeta, cáptelo. El párrafo 229 dice el profeta: pero también él profetizó, repito, pero también él profetizó que habría una real iglesia en este día. Aleluya, gloria a Jesucristo. Una real iglesia, aleluya, en este día. Gloria a Dios, dice: una manada pequeña, un remanente, dice el profeta. Él dijo que sería y será. Amén. Y nosotros sabemos que esa profecía hoy se está cumpliendo. Aleluya. Dice como parte final, dice: habrá un pueblo que conozca realmente a su Dios. Amén. Aleluya. Bendito el Señor Dios. Invitamos a nuestro hermano Hugo. Bendito el Señor Dios. Bendito el Señor Jesús. Dios le bendiga, hermanos. Ya ha salido el sol. Ya ha salido el sol. El párrafo 147. ¿Y qué hicieron? Hablaron en otro idioma. La Biblia dice que así lo hicieron. Hablaron en todos los idiomas debajo del cielo. Usted puede imaginarse eso. Esos cuerpos mortales que antes habían dicho: pues yo no sé si puedo creer esto o no, pero de repente fueron tan vivificados hasta el punto en que el ánimo y el valor del león de la tribu de Judá les bajó a lo interior. Esa gavilla fue mecida. Entonces la madre águila vino para reclamar lo suyo, y no amaron sus propias vidas hasta la muerte. Y habrán otros que darán su sangre por este evangelio del Espíritu Santo y su torrente carmesí. El hijo tiene que ser revelado de nuevo en la novia en los últimos días. El poder vivificador tiene que aparecer para traerlo a vida, fuera de las denominaciones y credos muertos, directo a la palabra viva del Dios vivo. Les resucitó a nueva vida. Él hace lo mismo para con nosotros hoy. Oremos, hermanos. Te damos gracias, Señor, en esta noche, Padre, por tus promesas, Padre Celestial, hacia cada uno de nosotros, Padre Celestial. Señor, cuando estábamos en incredulidad, Señor, tú viniste con tu palabra, Señor, para liberarnos de toda incredulidad, Padre Celestial, de toda duda, Padre Celestial. Con ese chirrido, Señor, para despertar, Señor, Padre, realmente nuestra identidad, Señor, para que podamos reconocer, Señor, realmente quién eres tú, Padre Celestial, porque nunca podríamos saber, Señor, quiénes somos, Padre, si no reconocemos quién eres tú, Padre Celestial. Señor, y usted no es, Padre Celestial, un mecanismo, Padre Celestial. Usted no es, Señor, Padre Celestial, un espíritu de iglesia, Padre. Usted no es nada de eso, Padre Celestial. Usted es la palabra, Señor, la palabra viva y eficaz, Padre Celestial,
Esa palabra que discierne, Señor, los pensamientos, Señor, las intenciones, Padre Celestial. Así que, Padre, en esta noche, Padre, venimos con ese objetivo, Padre Celestial, para que usted examine, Señor, como dijo David, Señor, usted examine, Señor, nuestro corazón, Padre Celestial, Señor, porque tu palabra dice que el corazón es engañoso, Padre Celestial. Ni siquiera tenemos confianza en nuestro corazón, Padre, en nosotros, Padre. Queremos tener, Señor, confianza en tu palabra, Señor, que lo que ella diga, Señor, que lo que ella diga de nosotros, Padre, que eso sea así, Señor, Padre. Tu palabra, Señor, es verdad, Padre Celestial. El cielo y la tierra, Señor, pasarán, Señor, Padre, pero tu palabra, Señor, nunca pasará, Padre Celestial. Ella es eterna, Señor, Padre. Dijo Juan, Señor, que él vio cielo nuevo y tierra nueva, Señor, pero él nunca vio una palabra nueva, Señor, porque la palabra, Señor, no se envejece, Padre Celestial. Ella es viva, ella es eficaz. Oh, Señor, y queremos, Señor, identificarnos, Señor, con esa palabra en esta noche, Padre Celestial. Que tú nos examines, Señor, que tú mires lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y que tú puedas, Señor, Padre, corregirnos, Señor, instruirnos, Señor, Padre, redarguirnos, Señor, Padre Celestial, como dice Pablo, Señor, que ese es el propósito de tu palabra, Señor, Padre, a fin de que todo hombre, Señor, sea enteramente preparado para toda buena obra, Padre Celestial. Para eso estamos aquí, Señor. No queremos, Señor, hacer una obra mediocre, Padre Celestial, un servicio mediocre, Señor, sino como lo hizo Abel, Padre, con revelación, Señor, un sacrificio, una adoración más excelente que Caín, Padre Celestial. Y eso era, Padre, traer el Cordero a la escena, Padre Celestial, traer, Señor, la plenitud de la palabra, Señor. Lo único que nos puede justificar, Señor, es tu palabra, Señor. Así que venimos con esa actitud, Padre. No que lo hemos alcanzado, Señor. No que, como dijo Pablo, Señor, no que lo haya alcanzado, Señor, ni que ya sea perfecto, Padre. Pero, Señor, nos alargamos nuestra mano para alcanzar, Señor, lo que un día nos alcanzó, Padre Celestial, olvidando lo que queda atrás, Señor, y mirando, Señor, al objetivo, Señor, mirando ese blanco, Padre Celestial, a esa perfección, Señor. Oh, te damos gracias en esta noche, Padre, por cada hermano, Señor, que se ha reunido con ese propósito, con ese motivo, con ese objetivo, Padre. Nuestros hermanos que vienen de tan lejos, Señor, Padre Celestial, oh, que tú recompenses, Señor, su esfuerzo, Padre, que tú, Padre, bendiga sus corazones, Padre. Y sabemos que eso es tu palabra, lo hace, Padre. Tu palabra es especialista, Señor, en hacer, Señor, Padre Celestial, que el hombre realmente, Señor, pueda ser bendecido, Señor. Oh, te damos gracias por nuestros hermanos conectados, Señor, que están juntando su fe, Padre, para este servicio, Señor. Así que queremos, Señor, hacer un servicio conforme a tu voluntad, Padre Celestial. Y lo queremos hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Aleluya. Gloria a Jesucristo, gloria a Dios. Bendito el Señor Jesucristo. Bendito el Señor Dios. Bien, vamos a invitar a nuestra hermana Noelia. Él es Jehová sanador, aleluya. Sabemos que Jehová es el que sana nuestras dolencias, sana nuestro cuerpo, nuestro espíritu y sana nuestra alma. Aleluya. Bendito el Señor Dios. Nosotros recibimos
no importa la enfermedad que nos toque enfrentar. El ángel dijo al profeta, Señor Dios, creemos tu promesa, aleluya, y queremos ese poder vivificador en esta hora, aleluya, que venga ese poder vivificador, pero eso lo tenemos mediante un trabajo, aleluya. Invitamos a los niños de Otavalo que tienen aquí un especial, aleluya, bendito sea el Señor Dios, la batalla final, aleluya, la batalla, bendito el Señor Dios, peleada en esta hora, en la propia mente. Ahí está la decisión, dijo el profeta, en la mente de cada uno. Ahí vamos a tomar la decisión de vencer a Satanás en esta hora. Aleluya. Bendiga, hermanos. Primero, yo quiero decirles un versículo de la Biblia. Proverbios 4 del 1 al 8. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza, no desampararéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre
delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: detenga tu corazón, mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Sabiduría, ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. No la dejes, que ella te guardará, ámala y te conservará. Engrandécela y ella te engrandecerá, hónrala, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado.
levantado. El pozo del abismo ha sido abierto. El infierno ha subido a la tierra. Después de la fiesta de las trompetas, el espíritu eclesiástico fue desatado. Más Dios nos ha abierto los siete sellos, revelando los plan del ataque del dragón. Por igual como en los días, este podemos luchar y vencer. Más Dios nos ha abierto los siete sellos, revelando los plan del ataque del dragón. Por igual como en los días, este podemos luchar y vencer. Tiempo de José, el Jordán estaba desbordándose y Dios le reveló el misterio para cruzar hacia su promesa. Como en los tiempos de José, el Jordán estaba desbordándose y Dios le reveló el misterio para cruzar. La piedra cortada sin manos en esta hora, poniéndole fin al Edén de Satanás, la piedra indestructible. Aleluya, bendito el Señor Dios, gloria a Dios. Vamos a seguir alabando al Señor Dios. Aleluya, bendito el Señor Dios. Cuando salgas a la guerra, bendito el Señor Dios, bendito el Señor Dios. Aleluya, aleluya. Bendito el Señor Dios, estamos regocijados en esta noche, aleluya. Qué contentamiento que nos está dando esta palabra todos los días, aleluya. Qué gozo, amados hermanos. Qué alegría, gloria al Señor Jesucristo. Bendito el Señor Dios. Thank you.
al frente va. Si vienes caballos y carros, de un pueblo más grande que tú, tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios contigo siempre estará. Oh, solamente esfuérzate y sé muy valiente para permanecer en la palabra de Dios. De día y de noche nunca te apartes de ella, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Oh, solamente esfuérzate y sé muy valiente para permanecer en la palabra de Dios. Defenderá Jerusalén, siete truenos despertará a un ejército invencible. Y el que fuere débil será como David. Hijos de Sion, alegraos y gozaos en la verdad, porque Jesucristo ha declarado: mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Para permanecer en la palabra de Dios, de día y de noche nunca te apartes de ella, y nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Oh, solamente esfuérzate y sé muy valiente para permanecer en la palabra de Dios, de día y de noche nunca te apartes de ella, y nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¡Ya la vamos! Bendito el Señor Dios. ¿Quién contra la novia? Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, tengas en tu corazón porque Jehová de los ejércitos al frente va. Si eres caballos y carros, un pueblo más grande que tú, tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios contigo siempre estará. Oh, solamente esfuérzate y sé muy valiente para permanecer en la palabra de Dios. De día y de noche nunca te apartes de ella, y nadie te podrá hacer frente todos los de tu vida. Dilo, solamente esfuérzate y sé muy valiente para permanecer en la palabra de Dios. De día y de noche nunca te apartes de ella, y nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra de Dios, de día y de noche, nunca te apartes de ella.
Señor Dios en esta noche. Aleluya. Si Dios está con esa novia, ¿quién con esta novia? Bendito el Señor Dios. Esa novia en el tiempo del fin es la palabra pura y revelada. Gloria a Jesús. Bendito el Señor Dios. Bien, hermanos, vamos a dar apertura también a la hermana, a la hermanita María. Tiene la alabanza, gloria a Jesucristo. Ya ha salido el sol, aleluya. Así que ese león de Judá sigue rugiendo en esta noche, amados hermanos. Que ruge el león de Judá en esta noche, aleluya. Bendito el Señor Dios. Sigue el avivamiento. Thank you.
Salón de jugada ha vencido, aleluya. Él ha vencido para revelar esos siete sellos. Bendito sea el Señor Dios. Qué agradecimiento de la novia al Señor Dios por ese gran favor que nos hace, aleluya, de revelarnos de ese misterio, aleluya. Vamos a seguir con la fiesta, amados hermanos. No podemos apagar esta fiesta, este gozo. Vamos a alabarle al Señor Dios. Jesucristo nunca cambiará. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aleluya, Él no cambia. Lo que fue allá en Pentecostés sigue siendo hoy. Aleluya, lo que fue la iglesia alfa hoy tiene que seguir haciéndole. Y en más poder todavía, aleluya. Aleluya. De Jacob y de Moisés, que guió al pueblo de Israel. Y ese Dios está presente hoy aquí. Él es Jehová poderoso, Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés, que guió al pueblo de Israel. Y ese Dios está presente hoy aquí. Así, así, así. Y como el oro allá, lo mismo hacia aquí. Jesucristo así, así, dilo. Así como el obró allá, mismo hacia aquí. Jesucristo nunca cambiará, su palabra es verdad. Y un mensaje Cristo nos envió para guiarnos hoy. Con todo nuestro corazón caminemos en su luz. Él es Jehová poderoso, Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés, que guió al pueblo de Israel. Y ese Dios está presente hoy aquí. Él es Jehová. Él es Jehová poderoso, Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés, que guió al pueblo de Israel. Y ese Dios está presente hoy aquí. Dilo, novia del Señor, dilo. Fue el obro allá. Hoy con todo nuestro corazón caminemos en su luz. Así, si sí, como el obro allá, lo mismo hacia aquí. Jesucristo nunca cambiará, su palabra es verdad. Y un mensaje Cristo nos envió para guiarnos hoy. Con todo esta noche, esta es nuestra fiesta, este es nuestro avivamiento, aleluya. Gózate, hermano, gózate, hermana, gózate, novia del Señor. Poderoso Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés, que guió al pueblo de Israel. Y ese Dios está presente hoy aquí. Él es Jehová, poderoso Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés, que guió al pueblo de Israel. Y ese Dios está presente hoy aquí. Así, sí, como el obro allá, lo mismo hacia aquí. Jesucristo nunca cambiará, su palabra es verdad.
poderoso Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés, que guió al pueblo de Israel. Y ese Dios está presente hoy aquí. Él es Jehová, poderoso Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés, que guió al pueblo de Israel. Y ese Dios está presente hoy aquí. ¡Dilo! Sí, como Él obró allá, lo mismo hacia aquí. Jesucristo nunca cambiará, su palabra es verdad. Gracias, Señor Dios, gracias, aleluya, gracias, Señor Jesús, aleluya. Bien, amados hermanos, vamos a tener la prédica en esta hora, la prédica de la plenitud de la palabra. Invitamos a nuestra hermana Gaby, gloria a Jesucristo. Padre, glorifica tu nombre otra vez, aleluya, una vez más, aleluya. Ageos 2, la gloria de esta casa, aleluya, postrera será más que la primera. Aleluya, y esto no tiene que quedar solamente en palabras, sino hechos, aleluya. Una realidad en la novia del fin, aleluya. Gloria a Jesucristo, gloria a Dios. Su ministerio, el clamor del Hijo del Hombre fue: Padre, glorifica tu nombre. Y una voz vino del cielo diciendo: del Hijo del Hombre clamamos: oh Padre, glorifica tu nombre otra vez, porque han de decir las gentes dónde está ahora su Dios.
Dios lo bendiga, hermano. Qué gran bendición reunirnos para adorar a Dios y en un compañerismo donde nuestras almas pueden ser bendecidas. Dios bendiga a cada uno de los hermanos que laboran para que tome lugar cada reunión, cada uno haciendo su parte. De que estamos muy agradecidos a Dios en gran manera. Vamos a leer algo de la Escritura. Que puedan por asiento. Apocalipsis capítulo 2. Vamos a leer el versículo 15. Bueno, estamos viendo esta serie de toma el librito y cómelo lo que el ángel le dijo a Juan. Vamos por la parte 99, ¿no? Y estamos viendo esta parte de la doctrina de los Nicolaitas. Versículo 15, Apocalipsis 2, 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Oramos para que puedan tomar asiento. Amado Señor Jesucristo, muchas gracias, Señor, por este día que has permitido, Señor, que sea tan especial. Nos bendice siempre, Señor. Y cada día nuestro corazón puede estar tan alegre al ver, Señor, tu gloriosa mano moviéndose para fomentarnos, Señor, alrededor nuestra actitud, nuestro anhelo, nuestro deseo, alrededor de un compañerismo que realmente nos ayuda a nuestra fe. Gracias por todo ello, Señor. Queremos aprovechar en gran manera este tiempo de reunión alrededor de la fe de cada creyente, con gran expectativa, Señor, de la gloria y el poder de tu palabra fluyendo hacia cada corazón, libertándonos, Señor, sanándonos, Padre, vivificando nuestra fe, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Oh Dios, y jalando nuestro anhelo, nuestro deseo hacia lo celestial, Dios Todopoderoso, que puedas tomar, Señor, tu palabra y trabajar con ella y hacer de cada creyente vasos de honra, puestos en servicio, Señor, en tu mano. En el nombre de Jesucristo, confiando, Señor, en esa realidad gloriosa, vamos a tomar este tiempo muy agradecido por la oportunidad que nos das, con gran expectativa, Señor, para con todo
tus hijos, Padre. En el nombre de Jesucristo, amén. Dios lo bendiga, hermanos. De verdad que es un tiempo especial que nos ha permitido pasar estos tiempos. No hemos tenido reuniones tan especiales con hermanos. Allá estuvimos en Tumbes, nuestros hermanos viajaron de diferentes lugares, diferentes países, y luego estuvimos también acá reuniones. Luego estuvimos donde en Otavalo, ¿no es cierto?, con nuestros hermanos allá pasando un gran tiempo, y luego nuestros hermanos vuelta viajaron, llegaron algunos hermanos de Chile y estuvimos ahí en Tumbes, y luego hemos estado por Urranche, ¿no es cierto? Un gran tiempo ha sido con los hermanos también allá, muy especial. Gloria a Dios. Y bueno, Dios, pues, como no, es tan especial, nos sorprende. Ahora tenemos nuestros hermanos de Otavalo acá. Gloria al Señor. De verdad que es algo especial. Bueno, de Otavalo y de otros lugares. Guambaló, ¿no es cierto? Dios lo bendiga a todos nuestros hermanos. También tenemos por ahí a Vinicio de García Moreno. Dios lo bendiga. Y así a eso Dios añade, pues, nuestros hermanos de diferentes lugares aquí. Y cada vez que Dios coloca en su corazón, en el corazón de cada creyente, el juntarse de esa manera, definitivamente Él se propone bendecir a su pueblo. Es un tiempo tan especial cuando vemos allá afuera que todo está acelerándose de una manera tan rápida, cuando la soberbia del hombre, pues, está mostrando que es nada, ¿no? Como Dios dice, amontonarás tantas cosas, dio un pequeño soplo, y todo se disipa, ¿no? Pequeños torbellinos por ahí, bueno, terremotos y tantas cosas, ¿no? También damos gracias a Dios por nuestros hermanos allá en México, que Dios los está ayudando. Y todo el secreto está en poder agradar a Dios. Así que, hermanos, todos los hermanos de diferentes lugares, todos bienvenidos, pues una gran alegría estar este tiempo con cada uno de nuestros hermanos. Aleluya. Nada quedará, ningún sacrificio, ninguna acción queda sin resultado. Hemos visto, ¿no?, cómo ha tomado lugar cada vez que vemos al pueblo de Dios moviéndose. Tenemos mucha expectativa en lo que viene. Hemos visto allá hasta reuniones en Urranche, también han sido especiales. Y igual como fue allá en Otavalo. Y vemos el resultado de ello. Y dije que definitivamente Dios sabe lo que necesitamos y nos provee. Dije que Dios lo bendiga de gran manera. Vamos a aprovechar este tiempo, enfocando nuestra atención en la verdad de la palabra de Dios, seguros de que es una fuente de poder ilimitado. Solo depende que nosotros podamos estar atentos para recibir de la palabra de Dios todo lo que fuera nuestra necesidad en cualquier área de nuestra vida. La palabra de Dios tiene poder para sanarnos, para libertarnos, para bendecirnos. En cada área que fuera nuestra necesidad, la palabra de Dios lo puede hacer y lo hace. Y eso nos alegra grandemente, porque somos conscientes que cada hermano, y en su jornada aquí en la tierra, pues pasa adversidad. Con mucha más razón queremos traer la palabra del Señor, la cual es la solución, la medicina para cualquier situación adversa de cada creyente. Y es que con gran expectativa vamos a tratar de enfocar un poquito más acerca de este tema tan tremendo que es enfocado aquí en esta edad de Pérgamo, para ya a punto de pasar del caballo blanco, Satanás cabalgando su caballo blanco hacia su caballo rojo, ¿no? Los siete sellos al cielo abiertos empezaron a mostrar no solamente lo que es este enemigo, sino la forma en cómo fue tomando lugar estas cosas. Y una de las cosas que ahora estamos viendo es que Dios se refiere a que hay algo que se estableció en la edad de Pérgamo. En la edad de Éfeso era solamente hechos, pero acá ya es una doctrina. Y lo tremendo, dice Dios, yo la aborrezco, ¿no? Y no queremos nosotros, pues, tener nada a lo que Dios aborrece. Queremos agradar a Dios. Y es que vamos a mirar a la luz de la revelación de los siete sellos de estas verdades para poder ser libres de ello. Ahora, nosotros muchas veces miramos la condición del pueblo de Dios y a veces tiende, la tendencia es a resignarse y solamente tener esperanza en vez de fe.
Porque cuando hay esperanza, ¿cómo diferenciamos? Nosotros tenemos que examinar si estamos viviendo en fe o en esperanza. Porque la esperanza simplemente dice, sí, hay que esperar que algún día, ¿no?, haga Dios algo. Es esperanza. Y ahí no vive el creyente. Pero cuando es fe, no, fe quiere una realidad en tiempo presente. Fe quiere una realidad en tiempo presente. Entonces, eso es lo que cuando el creyente entra a la fe, ya no está diciendo, no, mira, algún día, que tranquilo, ya no se tranquiliza ya. Dice, quiere una realidad ahora. Cuando la gente entra en fe, fe siempre ve el presente. Fe se basa en la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios, Dios se presenta como el yo soy, no como el seré. No para traernos esperanza, pero para traernos fe, para traernos revelación, ¿no es cierto? Entonces, sino que a veces, muchas veces a eso lo llamamos fe. Pero fe siempre ve el presente, el yo soy. Y es en este día donde nosotros queremos una realidad en la vida cristiana, no queremos resignarnos hacia la esperanza, por cuanto miramos la capacidad de la palabra de Dios y el decreto que ella contiene a favor de cada hijo de Dios. Entonces no hay ni por qué esperar. Es ahora donde la realidad debe tomar lugar a favor de cada creyente. Y cuando nosotros vemos tanta cosa que se bombardeó para que al leer la Biblia lo leamos como algo histórico, y que esas realidades que la Biblia declara, pues que lo veamos muy lejos allá, ¿no? Entonces, ¿por qué es así? ¿Por qué ha llegado a esa condición? Y si eso es aquello a lo que debemos resignarnos, o aceptar un desafío mayor de tener a Dios en tiempo presente. Recuerde, usted no sabe el mañana. Hoy es su día. No sabemos mañana, no sabemos de aquí a un mes, no sabemos de aquí a un año. El futuro es incierto, pero el presente es una realidad en la cual nosotros debemos desear caminar con Dios. Ahora, cuando miramos estas cosas que la Biblia contiene y esta doctrina que Dios aborrece, hemos visto ya como tres partes de ello, y estábamos mostrando de lo que se trata esto. Todo tuvo su origen allá con Nimrod, ¿no? Y empezó con la caída a manifestarse este tipo de enfoque. Cuando Dios creó al hombre, queremos rápidamente repasar algunos puntos, como en Génesis capítulo 1. Estas cosas son las que no debe olvidarse usted. Para poder ir a la Biblia y que la Biblia se abra a usted, no tiene que olvidarse el propósito de Dios para con el ser humano, la determinación y el veredicto de Dios para con el ser humano. Eso no debe olvidarse, porque si nosotros leemos sin ese entendimiento, vamos a aceptar otra propuesta. Pero cuando nosotros leemos desde lo que Dios ha decidido para cada ser humano, entonces la palabra de Dios va a tener un gran efecto en nosotros. Decía que Dios creó todas las cosas, pero en Génesis 1:26 dijo Dios: hagamos al hombre. Observe la declaración de Dios: a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. No vamos a hacer cualquier modelo. Entonces dice que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en la bestia de la tierra, de toda la tierra. ¿De qué está hablando? De mar, tierra y cielo. Un dominio, el dominio del hombre. Traemos al hombre para que domine, para que controle, para que tome posesión de ello. Y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios aquí narra las dos cosas. Primero, su proyecto, su decisión, su trabajo. Lo siguiente es que hizo lo que dijo que haría. ¿Sí? Dios dice, voy a hacer esto. Lo siguiente que narra el versículo 27 dice, y lo hizo. Y una vez que lo hizo, otra vez confirma lo que había dicho antes de hacerlo, el verso 28. Los bendijo y le dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla. Sojuzgadla. Y señoread en los peces de mar, las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Doblemente confirmado en la palabra de Dios, el propósito de Dios para con el hombre, ¿no? Crearon, si nosotros le damos crédito a la palabra de Dios y no somos débiles, no somos incrédulos y lo creemos, la palabra de Dios, definitivamente la raza humana, no hay nada superior a ello, solo Dios. Aparte de Dios no hay nada superior al hombre según la Biblia. Según, si yo consulto con mi sentir, me va a decir otra cosa. Si consulto con la religión, seguro van a decir otra cosa. Porque la religión mucho ha trabajado, y sin darse cuenta, en darle mucha gloria al diablo, mucho honor a Satanás, y es uno de los errores tremendos, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasó para que el hombre no esté en la condición que Dios lo creó? Definitivamente ahí es donde trabajó ese espíritu, para quitarle al pueblo su poder. Y hay claves aquí que si nosotros trabajamos con ello, poco a poco usted empezará a regresar hacia el origen al cual Dios lo creó.
Porque redención no significa que Dios hace nuevas las cosas. Redención significa que Dios restaura aquello de donde el hombre cayó, aquella posesión que Dios ya había asignado al ser humano. Entonces, si es tan grande lo que Dios decretó, ¿cómo es que el hombre llegó ahí? Nos damos cuenta aquí que cuando tomó lugar la caída en Génesis capítulo 3, dice el versículo 6, vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Eso es lo que el hombre vio y entendió, ¿no? La mujer. Entonces dice, ¿qué es? Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Cuando ellos participaron de lo que no debían, de lo que Dios le dijo, si ustedes participan de eso, simplemente lo pierden todo. De ahí en adelante la muerte entraría a reinar, ¿no? Y la muerte entra por la vía de la vejez, por la vía, ve usted, de la debilidad, de enfermedades, de problemas, de tantas cosas. Es la muerte cabalgando, ¿no? Después que el hombre falló, de ahí en adelante la muerte empieza a cabalgar en uno, a través de muchas vías que se manifiesta su cabalgar. Entonces, dice el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Ahora, observe, ¿no? Cuando ellos comieron, dice, sus ojos fueron abiertos, pero no es que no estaban abiertos antes, solo que antes estaban abiertos sus ojos bien abiertos hacia el mundo de la vida, hacia el mundo de la luz, hacia el mundo del compañerismo y unidad con Dios, hacia el mundo del poder para el cual Dios los había creado, del señorío, del dominio, hacia el mundo de la palabra de Dios. Pero cuando ellos fallaron, sus ojos fueron abiertos hacia otro mundo. Sí, entonces dice, fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Y qué es? Conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cuando tomó lugar la caída, ellos se dieron cuenta, dice, sus ojos se abrieron, dijeron, estamos mal, ¿no? Y si es que vamos a solucionar eso, estamos mal y vamos a solucionar eso, ese es el punto. Así está registrado en Génesis. Y eso es lo que pasó cuando el ser humano cae, cae a una condición de soberbia, cae a una condición de diferente al plan al que Dios lo creó, siendo que Dios lo creó para que se mantenga en una vía de poder, de gran autoridad. También Jesús dijo que tiene una naturaleza, y esa naturaleza es de oveja. Y cuando dice, ahí todo animal tiene sus recursos para protegerse del peligro. El venado puede correr, captar el peligro y huir. El buey puede acornear, el toro puede acornear, el caballo puede patear, ¿no? La cabra, cada uno puede correr, pero dice, la oveja no tiene nada para defenderse, no percibe el peligro, no puede, si se pierde no encuentra cómo regresar, no puede defenderse contra el enemigo. Y Jesús dijo, deben entender ustedes algo, y eso es lo que Adán no entendió. Ustedes no son capaces, cuando una vez que están en una condición perdida, se acabó el problema. Cuando se salen de la palabra de Dios, pierden su poder y ya no pueden regresar, porque una oveja se pierde y no puede regresar sola. Entonces dijo, solo hay un camino, no dos, no tres, solo hay un camino de regreso. Solo hay uno que los puede regresar. Y Jesús se presentó a él como el único camino, él como la única vía de regreso, una vez más, hacia el poder de Dios. Y es ahí, cuando el ser humano entra ahí, él jamás estará buscando una obra de su propia inspiración o de alguna inspiración de algún otro hombre, ¿no? Él entenderá, si él le da crédito a la palabra de Dios, él va a entender. Ni Adán, siendo que Adán vivió en dos mundos, en el mundo donde sus ojos estaban abiertos hacia el mundo de Dios, pero luego se abrieron hacia el mundo errado. Y cuando él participó de lo errado y sus ojos se abrieron hacia el mundo errado, él piensa que tiene la salida a su problema. Él piensa que puede regresar y trabaja y todo lo que hace, ¿ve? Y no sirvió. Pero él piensa, ¿cómo se engaña? Todo lo que el hombre hace es para engañarse a uno mismo. Porque por diseño el hombre, una vez que sale del mundo y de la capacidad en donde Dios lo dejó, pierde toda su capacidad de discernir, ya no sabe cuál es lo bueno, cuál es lo malo. Ya no sabe distinguir al enemigo. Ahora todo está al revés en él. Lo que él piensa que está bien está mal. Eso es la Biblia. Cuando el hombre cayó a ese mundo, cayó a esa condición, como Dios dijo, ¿ve? Cuando Jesús estuvo en la tierra, vino a informarnos eso. Él vino a revelarnos estas cosas. Cuando nosotros entendemos estas pequeñas claves, simplemente es fácil el regreso. Pero el problema cuando uno se complica es cuando uno no entiende de qué naturaleza somos.
¿Dónde, hasta dónde rinde nuestra capacidad? Cuando usted entiende la capacidad de aquello en lo cual usted está operando, si usted está operando un automóvil, ¿no? Y usted conoce su capacidad, viene y le dice, mira, acá hay un tráiler con tal vez unas tres carretas que hay que jalarlo acá, un poco se ha caído. Y si es que jálalo con tu automóvil. Cuando usted entiende su capacidad, usted ni pierde su tiempo, ¿no? Mejor dice, voy a buscarte algo más, porque yo sé que mi automóvil no puede eso, ¿no? Ni para qué destrozarlo. Entonces, pero si le dicen, mira, aquí está mi bicicleta, puedes jalarlo con tu automóvil. No, no puedo, usted sabe que sí puede eso. Pero cuando conoce la capacidad en la que está operando, y eso es lo que el hombre pierde. Cuando el hombre cayó, perdió su entendimiento, perdió su capacidad para saber discernir dónde se encuentra, para saber entender en qué capacidad él está operando. Pero Jesús vino a enseñarnos estas cosas. Aquí él dijo, esperen para recordar, Jesús vino y empezó a enseñar. Muy bien. San Lucas, capítulo 16, el Evangelio de San Lucas, el capítulo 16. Estas son claves, hermanos. Cuando nosotros entendemos eso, cuando yo entiendo eso, yo rápidamente digo, si ni Adán era capaz de saber cómo regresar, siendo que él había vivido en el mundo de Dios y luego vive en el mundo caído, pues supuestamente él debería saber rápido cómo regresar, cómo, cuál es la solución. Si se da cuenta que se desactivó toda su capacidad, ahora vive engañado y no lo sabe. Hasta que Dios vino, descendió y recién se dio cuenta que estaba desnudo y que no servía su religión que él había hecho. Por eso que Jesús viene a enseñarnos aquí. Estas son claves. Hermano, nosotros queremos ver al pueblo de Dios victorioso. Y si lo puede hacer, si lo entiende cómo. Todo el punto está dentro de él, dentro de él. Usted olvídese de lo demás. No sea, entienda, libérese del pensamiento de que su prójimo es su adversario. No crea eso. Porque Jesús dijo, nuestra lucha no es contra carne y sangre. No es. Por más que la gente se levante y el enemigo, mira, fulano te quiere hacer daño. Usted entienda, no, el hombre no es mi adversario, solo hay un adversario y es el diablo. Que puede usar al hombre es otra cosa. Y el hombre cuando se levanta simplemente es una víctima, ¿sí? Está ungido por espíritus, pero usted no tiene que derrotar al hombre. Derrote los espíritus y la gente será libre, ¿sí? Entonces, cuando, por eso vamos a la palabra de Dios, vamos a buscar la solución dentro de nosotros. Y cuando aprendemos, podemos hablar de aquello que sabemos. Si no, solamente estaremos como ese que escribió el libro de cómo recibir el Espíritu Santo. Cuando le preguntaron, dijo, no sé nada, solo era una idea mía nada más de cómo es el Espíritu Santo. Entonces queremos una realidad y es a ello que queremos acercarnos a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene eso. Cuando Jesús está hablando aquí, el que creó al ser humano, el que lo diseñó, el que sabe cómo funciona. Por eso el profeta dijo que ahí estaba el diseñador del automóvil, de la General Motors, ¿no? De la Ford, ¿ve? Y el mecánico estaba arreglando por todo lado y no sabía cómo. Ya se cansó y le dijo, bueno, ¿me permite un consejo? Le digo, sí, démelo, a ver, haga esto, haga esto, haga esto y luego vaya a probar. Y le digo, ¿y quién es usted? Si yo soy un mecánico bueno y no le hay el problema, ¿y por qué usted nada más lo miró y ya sabe? Es que yo lo diseñé, yo sé dónde va cada cosa, le dijo, porque yo lo diseñé. Entonces no hay alguien mejor que Jesucristo mismo, por su palabra, a decirnos cómo funcionamos y cómo no funcionamos, porque Él nos diseñó. Y así es que cuando usted se acerca a la palabra de Dios, simplemente se acerca con una expectativa de que mi vida va a convertirse en una poderosa realidad, porque Dios sí puede hacer de nosotros lo que dice. La religión nos puede hacer promesas, hombres pueden hacernos promesas, ¿sí? Será o no será. Pero Dios, si hace una promesa, es porque tiene el poder para cumplirla, tiene la intención de cumplirla, tiene los recursos para hacerlo, sabe cómo hacerlo. Y es que es un gran gozo ello. Jesús, enseñando aquí, dice, el versículo 10 del Evangelio de San Lucas, el capítulo 16. Observe cómo Jesús enseña. Recuerde que Jesús no viene a dar una doctrina como los demás. Él, cada sermón es la solución para nuestra
condición en la que estemos. Solamente que muchas veces no lo prestamos el interés. Hasta nos aprendemos el texto, pero no entendemos qué nos está diciendo. Él está hablando en clave el activar en nosotros los recursos de real hijo, de real hija de Dios. Y es que él es el arquitecto divino. Por eso digo, hay un hombre aquí que puede encender la luz. Es él, puede encender la luz en su vida. Y si la luz se enciende, toda tiniebla, pobre de las tinieblas, ¿no? ¿Sí? Dijo, hay uno aquí más grande que Salomón ahora. ¿Se da cuenta? Y él puede hacerlo. Entonces, aquí dice el versículo 10. Él es el que es fiel en lo muy poco, observe las claves, también en lo más es fiel. Ahora, eso es lo que debemos examinarnos. Porque nosotros nos embargan pensamientos. Pensamientos que si los recibimos y trabajamos con ello, no sabemos que eso nos está llevando a una desgracia. Uno de los pensamientos es que la gente no toma su decisión de ser fiel hoy. ¿Por qué? Porque para empezar dice, es que soy joven, es que no tengo dinero, es que, y empieza a justificar las cosas que tiene, la vida que tiene, la edad que tiene y los recursos que tiene. Él debe entender, si ahí él no es fiel, no lo será en lo más. Pero muchos aceptamos eso. No, es que yo sí quiero, solo que no tengo dinero. Si tuviera, no, Jesús dice, no es así. Si no y no puedes ser fiel, no puedes hacer las cosas bien. Cuando tengas más tampoco podrás. No es que yo todavía soy joven. Si no lo puedes hacer hoy, entiende que tienes poco. Cuando tengas más no lo podrás hacer. Jesús, cuando nosotros caminamos con ese entendimiento, ¿no? Cuando caminamos con ese entendimiento, simplemente desactivamos cualquier otro tipo de voz que nos diga mañana, después, cuando tengas esto, cuando tengas lo otro, cuando usted camina con el entendimiento que Jesús enseña, dice, lo poco que tengo lo voy a poner a trabajar a las cosas de Dios. La realidad presente lo voy a poner y voy a ser leal y fiel a Dios. No posterga, porque nosotros no sabemos si habrá un mañana. ¿Sí? Por eso Jesús empieza a enseñar esto. Estas son claves que debemos entender. No espere algún día. Lo que tiene, póngalo en acción. Y si usted dice, logra ser fiel en lo poco, simplemente es una ley, será en lo mucho. Entonces dice aquí, el que es fiel en lo muy poco todavía dice, también lo es en lo más es fiel. Es una ley, ¿no? Es una ley. El que es en lo muy poco es soberbio, en lo más va a ser igualito. En lo muy poco él es humilde. Hermano, es una regla que no cambia. Por ejemplo, a veces la gente dice, el dinero cambia a la gente, o las cosas cambian a la gente. No, lo que Jesús dijo, lo que cambia, lo que hace a la gente es lo que está dentro de la persona. Es lo que está dentro de la persona. Las cosas de fuera no tienen la culpa. Son medios por lo cual nada más se manifiesta lo que está dentro de la persona. Son medios por lo cual se manifiesta lo que está dentro de la persona. Entonces dice, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Entonces usted tiene que entender, si hoy usted no puede ser un cristiano leal y fiel, simplemente usted está mostrando que así será más adelante, ¿no? En lo poco que Dios nos concede, no podemos nosotros ser leales, ser fieles y usar correctamente los recursos que Dios nos da, ya sea nuestra vida, nuestras manos, nuestra voz, nuestro entendimiento, nuestros recursos naturales, ¿no? No lo podemos volcar con un objetivo de que nuestra mirada siempre esté en las cosas de Dios. Dice, tampoco lo puede hacer cuando tenga bastante, ¿no? Y el que en lo muy poco es injusto, también lo será en lo más. Este es un gran tema, solo que no es el tema de hoy, por eso no estamos enfocando mucho, solo estamos de pasadita nada más. Pero quiero que usted vea a dónde Jesús está llegando. Luego dice, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿no? O sea, cómo Jesús se enfoca, ¿no? ¿Ve? Porque dice, si en las riquezas injustas, si en las cosas que Dios le da, usted dice, no es fiel para con Él, ¿quién os confiará lo verdadero? Ahora ese es el punto. Porque muchos de nosotros, igual como en los días de Jesús, se da cuenta que la gente decía, llegaron a ese dicho, que el joven de verdad, pobrecito, y bueno, si lograra algún joven decir, quiero servir a Dios, papá, mamá, ya no lo mandes a hacer nada, que no se vaya a desanimar el joven. Que no se vaya a desanimar, no se vaya a ir al mundo, ¿no? Entonces cuando Jesús llegó, él encontró a la gente en esa condición. Que ya si alguien decía, yo mi vida está consagrada a Dios, dice, ya no tenía ninguna responsabilidad con el hogar. Entonces alguien ya que no quería hacer nada, simplemente tenía que decir, yo quiero servir a Dios, listo.
Ya no lo manden a hacer nada porque se vaya a debilitar el muchacho, la muchacha, se vayan a desanimar, se vayan a enfriar y no lo manden a hacer nada, ¿no? Entonces dice, no, es que yo, andas esto, no, es que estoy estudiando. Y solo toman las cosas de Dios como excusa para la pereza, para la ociosidad. Pero la Biblia dice, sin las cosas naturales, si usted en lo natural no puede ser leal, no puede ser fiel, ¿cómo lo puede ser en lo espiritual? Jesús enseña diferente a los líderes. Observe, yo voy a ir para que usted vea cómo es que Jesús enseñó. Luego regresamos aquí. Es en San Marcos, capítulo 7. Dice el versículo 9, para que usted vea. Le decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios, ¿no? Estamos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículo 9. Dice, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Cuál era la tradición? Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a padre o a madre muere irremisiblemente, ¿no? Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán. Lo cual quiere decir, dice, mi ofrenda a Dios. Yo soy un levita, yo soy una ofrenda para Dios. Todo aquello con lo que pudiera ayudarte, dice. Y de esa manera ya no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre. ¿Cuál era el concepto? No, no, no le mandes nada a la muchacha porque no se va a enfriar. Y, no, no, ella no cocina porque ella está sirviendo al Señor. Ella canta. Dice que no, la manden a cocinar. Sí, ya no la manden a lavar nada. Sí. No, 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 él es músico, él es levita. Ellos no deben hacer nada. Eso no estableció Dios. Hermanos, él predica, no, ya no haga nada. ¿Sí? No, 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 no se vaya a malograr. No, eso no lo estableció Dios. El que quiere servir a Dios en lo espiritual, primero tiene que probar que en lo natural puede servir. Es una regla. Si él solamente se mete el evangelio para ya no hacer nada, eso no es el mundo de Dios. Pero Jesús cuando vino encontró a la iglesia así. ¿Se da cuenta? Se encontró así. Entonces, ¿qué es? El padre asustado, la mamá. Ándase. No, no, si no, yo no voy a la iglesia. Sí, no tengo tiempo, ni ya no toco porque no tengo tiempo, porque estoy lavando un plato. ¿Se da cuenta? Entonces la gente empezó a recibir ese tipo de pensamiento que definitivamente no era de Dios. Entonces cada creyente tiene que caminar en esta tierra limpiando su concepto. Cada creyente tiene que caminar en esta tierra buscando ser un hombre, una mujer que en lo natural son bien trabajadores. ¿Sí? Son bien trabajadores. Y no puede usted ser un buen trabajador si no sabe cómo hacer las cosas. Por lo tanto, será bien deseoso de aprender cada cosa en esta tierra para saber hacer bien. ¿Sí? Porque no vaya a pensar que nada más el que puede servir en lo espiritual, o ya me meto a predicar y luego, hoy ven, lavo un plato, no sé lavar platos, que soy predicador. Hoy ven, de repente hace un arroz, algo, no, yo no sé eso, pelo un ajo, no sé eso. No, si no puedes servir en lo natural, ¿cómo vas a servir en lo espiritual? Eso es la Biblia. Jesús dice, si en lo muy poco no puedes ser fiel, no puedes ser en lo mucho. Entonces nosotros nos damos cuenta que estas son claves para que la gente pueda ser usado por Dios. Hay gente que dice, Señor, úsame, úsame, úsame. Y Dios dice, muy bien, anda, trabaja. Muestra al pueblo, sírvele a tu hermano. Anda, dile, hermano, ¿qué te falta para ayudarte? ¿Sí? Parece sencillo. Pero Dios está mostrando que en el mundo de Dios las cosas son de abajo hacia arriba. Se da cuenta que en el mundo del diablo son de arriba a abajo. ¿Por dónde empezó Satanás su reino? Babilonia, ¿por dónde empezó? Por la cabeza, Dios. ¿Por dónde empezó Dios? Por el fundamento. ¿Se da cuenta? Empezó a crecer hasta que llegó a la cabeza. ¿De dónde empezó? Por el oro. ¿Dónde terminó la estatua del enemigo? En hierro y barro. Fue degradándose, degradándose. Y cada creyente, por eso yo creo, hermanos, que cada creyente quiere ser un vaso de honra en la mano de Dios. En otras palabras, quiere ser un vaso en servicio, en acción. Pero estamos mostrándole a usted cómo llegar a ello. ¿Sí? ¿Cómo llegar a ello? En otras palabras, según la Biblia, Jesús no va a aceptar ningún ocioso, ningún perezoso, ninguno que le gusta nada más la vida fácil, va a poder servirle. Porque Jesús deja decretado eso. Si sí, dice, si en las riquezas injustas, en la vida, que son las cosas naturales, las materiales, tú no puedes ser fiel, ¿cómo lo serás? Dice, en las espirituales, ¿cómo lo serás en las celestiales? ¿No? Entonces, ¿cómo encontró Jesús a la iglesia? De esa manera.
Volvemos rápidamente a San Mateo capítulo 16. Ah, San Lucas será. Perdón. Corregir, pues. San Lucas capítulo 16. Entonces decía, ¿ve? Y si en lo ajeno no fuisteis, dice el versículo 12. ¿No? El 11, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? ¿Cuál es lo verdadero? La vida cristiana. ¿Se da cuenta? Oh, hermanos. Y luego dice el versículo 12, y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? ¿Se da cuenta que en el mundo hay una tendencia? Escuche esto. Y eso usted tiene que vigilar dentro de usted. ¿Cuál es la tendencia? Que aquello que no es mío, por ejemplo, cuando usted ve un carro que está por ahí y mucho hueco y todo, y usted ve que el carro pasa nomás, sin respetar nada, usted sabe, ese no es el dueño. Es de ser un chofer o lo han prestado el carro. Porque el dueño no trata así sus cosas. ¿Sí? El dueño no trata así sus cosas. Entonces, ¿qué hay? Hay una tendencia de que el ser humano a lo que no es de él no lo cuida, no le tiene respeto, no lo tiene aprecio. A lo que no es de él, no le tiene aprecio, no lo cuida, no lo valora. A lo que no es de él. Por eso Jesús usa esta escritura aquí, dice, y si en lo ajeno no fuisteis fieles. ¿Por qué? Porque esa es la condición que el ser humano ha caído. Para que Dios no pueda tomar control de sus vidas, hay cosas y hay actitudes simples, sencillas, pero desactivan toda la posibilidad de que Dios pudiera hacer con esa vida una realidad gloriosa. Y una de estas es que esa es una actitud donde el diablo envuelve al mundo entero. Que aquello que no es de él, aquello que a él no le cuesta, aquello que lo regalaron, él no lo valora, no le tiene respeto, no lo cuida. ¿Se da cuenta? Entonces Jesús empieza a enseñar a su pueblo, a sus discípulos, estas claves. ¿Quieren ser usados por Dios? Empiecen a buscar, darle valor, darle respeto, consideración, aprecio y cuidado a lo que no es de ustedes. Aprendan a valorar el mundo fuera de su mundo de ustedes. Porque cuando el hombre cayó, cayó al egoísmo, cayó al egocentrismo, cayó a pensar solo en él. Lo demás, lo que él hace vale, lo que él dice y lo que tiene, lo demás no importa, lo trata de la peor cosa. Esas son las claves. Que si la gente, por eso recuerde, ¿ve? Si el predicador lograra empezar a valorar, ¿se da cuenta? La vida de la otra persona, lo que no es su vida de él, pero la vida de la otra persona, el esfuerzo de la otra persona, ¿no? La confianza que Dios le ha dado a la otra persona, lo que no es de él. Si él no puede valorar eso, lo que no es de él, ¿sí? ¿Cómo Dios puede confiar, puede hacer algo con él? Ahora, en el mundo natural, usted sabe que no es difícil, así es, así es. Pero deja, cuando es el dueño, usted se da cuenta cuánto cuidado. Ni a mí llega, empieza a limpiar el carro o la moto, lo que sea, que es de él, lo cuida. Empieza a revisar si ya tiene aceite, si no tiene aceite, ¿eh? Las llantas, todo. Pero el que no es dueño, le da nomás. ¿Qué importa? Si se malogró, lo deja como no es de él. Hey, se malogró tu carro, anda, recógelo. ¿Sí? Ahora, esa es una tendencia en la cual la gente está sumida. Y esas son las cosas que nosotros salimos del mundo, salimos de la región, pero no hemos salido de esos hábitos. Porque si usted sale de esos hábitos, usted va a empezar a tener respeto a lo que no es su vida. Va a tener respeto a la vida de los niños. Porque usted rápidamente va a pensar, los niños me van a ver que soy cristiano. ¿Y cómo pudiera trabajar para darles a ellos, a la vida de ellos, ánimo a su fe? ¿Se da cuenta? Para darles ayuda, para darles fortaleza, ser un testimonio, para darles consejo, para darles, ve usted, motivación. Si usted aprende a valorar lo que no es suyo, ¿eh? Si usted aprende a valorar la vida de los demás, simplemente es algo poderoso. Entonces usted ya no va a estar haciendo nada que no desanime a los demás, porque usted les tiene respeto a ellos.
Les tiene un buen aprecio, les tiene un buen deseo. No quiero que por mi culpa alguien se desanime, alguien pierda el paso, alguien pierda la fe, alguien pierda el ánimo. Usted empieza a caminar de esa manera. Jesús sabe que esas cosas lo necesitamos, que esos cables tienen que estar conectados. Jesús empieza diciendo: mira, conecta esto bien conectadito. ¿Sí? Porque si no, si tú no valoras lo de los demás, tú tampoco tendrás nada. Por eso dice aquí: y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién nos dará lo que es vuestro? ¿Por qué la gente vive sin nada? Porque no, porque camina sin respeto. Sin respeto, sin valor, ¿ve? Sin admiración al resto de sus semejantes. Entonces dice: ¿cómo la persona va a recibir lo que es de él? ¿Ah? Lo que Dios ha asignado para él, Génesis 1:26. ¿Cómo va a volver la persona a esa realidad si la persona no aprende el camino para llegar ahí? Jesús dijo: yo soy el camino, y él nos señala. Este cable tiene que estar bien conectado. Que tú aprendas a tener. ¿Se da cuenta el profeta? Él sí iba, llegaba al oculto, se iba atrás, miraba las placas de los carros. Dios mío, decía: mira de dónde viene el Señor. Mira cuánta, sacaba, dice, cuánta distancia hay a Nueva York, a Houston, a esto. De Dios, que se regrese sin nada, decía. Que han hecho tanto esfuerzo para nada. ¿Se da cuenta? Él pensaba en los demás. Ellos están invirtiendo su tiempo, están invirtiendo su dinero. No puede ser. Dios. Él llamaba a Dios a escena, no por él. Valoraba el esfuerzo de los demás, la actitud de los demás. Le tenía respeto. Esas son claves. Eso no era solamente porque el profeta lo quería hacer. Él entendía cómo operar estas cosas. Y es aquí una de las cosas que el nicolaísmo hace. Voy a mostrarle aquí con el mensaje que le quita el respeto correcto hacia los demás y le sustituye por algo que parece que es respeto y no lo es. Y usted camina con el sustituto pensando que lo tiene, porque el real respeto obra diferente. Vamos a mostrar en la Biblia cómo opera, ¿no? Pero esto llegó a hacerse una doctrina. Entonces dice: si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién nos dará lo que es vuestro? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No os podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces dice: ¿qué es lo que al hombre lo derrota? Simplemente es la avaricia, pensando solo en él, ¿no? Entonces dice el versículo 14: y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. ¿Qué hace un avaro? Solo piensa en él. Él no está pensando quién más falta, quién más no tiene. ¿Sí? Por ejemplo, si ponen ahí de repente algo, a ver, sírvanse. No está pensando para cuántos saber, cuántos somos. No, no. Solo piensa en él. ¿Sí? Entonces, dice que ellos se burlaban. ¿Por qué? Ah, ¿eso de qué tiene que ver? Son cosas sin. Está hablando cosas que no tienen valor. ¿Eso qué tiene que ver? Debiera hablar del sábado, debiera hablar de lavarse las manos, debiera hablar de eso. Que está hablando cosas que ya, porque nosotros valoramos, ¿ve? A los demás ya por eso lo tenemos. Es que ellos, simplemente el hombre jamás puede ayudarse a sí mismo. No puede, desde que cayó se desactivó toda su capacidad y cualidades con las que Dios lo creó, ya no lo tiene. Y Jesús vino a enseñarnos qué cosas el hombre ha perdido y lo debe traer de regreso a su vida. Y Jesús dijo que lo debe hacer así por cuanto el hombre puede hacer eso. Cuando usted camina con ese entendimiento, empiece a mirar a los demás y empiece a lograr trabajar con su mirada hasta tenerle respeto, admiración, escuche esto, y cuidado, cuidado, que usted aprenda a cuidar la fe de su hermano. ¿Cómo lo puede cuidar? Con su testimonio, siendo usted valiente, para que al mirarlo a usted no miren un cobarde, no miren un tibio, no miren un mal ejemplo. Aleluya. ¿Se da cuenta? Esas cosas deben estar en el corazón de cada creyente. Entonces dice: ellos se burlaban. Entonces les dijo, dice Jesús: vosotros sois. Cuando ellos se burlaron, dijeron que no, no es así. Observe cómo Jesús usó, qué Jesús usó aquí. Este versículo, ¿no? 15, pues definitivamente es la clave por el que uno nunca debe olvidarlo. Jesús les dijo: vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres.
Entonces el hombre cuando cayó, nada más de ahí adelante busca parecer correcto delante de su prójimo. No le importa parecer correcto delante de Dios. Cae de ese deseo. Se desactiva el deseo de querer caminar agradándole a Dios. Se desactiva ese deseo y solamente trabaja en una apariencia hacia su prójimo. Por eso que nunca va a recibir nada de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces dice: vosotros sois los que crucificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Escucha esto: mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Observe cómo todo se dio al revés. Lo que para el hombre, esto es lo máximo, para Dios abominación. Y lo que para el hombre dice no sirve nada, para Dios es sublime. ¿Se da cuenta? Estas cosas como toman lugar. Entonces, volvemos aquí para darnos cuenta de lo que tomó lugar allá en Génesis. Una vez que el hombre cayó, ¿ve? Cayó a una condición que el hombre va a empezar a llamar sublime lo que no vale nada. Va a empezar a llamar grande a lo que ya no, o sea, sus ojos lo engañan desde la caída. Su entendimiento lo engaña. El profeta dice que se fabricó sus hojas de higuera. ¿Qué es eso? Una religión de su propia hechura. Entonces dice, cuando cayó allá, observe, volvemos rápidamente a Génesis capítulo 3. Cayó a esa condición que Jesús viene a señalarnos, viene a mostrarnos, ¿no? Cayó a una condición donde lo que él piensa que es muy importante, para Dios dicen, no es nada importante. Entonces cuando nosotros creemos estas cosas y sabemos por la palabra de Dios, caminamos con ese entendimiento. Es la enseñanza de la palabra de Dios, si yo la presto atención y la sigo, lo único que va a ser de mí, un ser diferente. Mi pensamiento, mi propio concepto, no lo va a ser. Cuando yo miro por la palabra de Dios estas claves, ya sé ya ni para qué confiar ni consultar con mi propio sentir. Porque un hombre que estuvo en el mundo de Dios y luego cayó, ni también cayó, se da cuenta, ya no pudo ser capaz de buscar agradar a Dios. Jesús dijo que de ahí en adelante solamente el hombre busca agradar al hombre, agradarse él y que los demás piensen bien de él. ¿Qué te parece, Eva, nuestra vestimenta? Sí, está bien. ¿Y tú qué te parece, Adán? Yo creo que también está bien. Y como nosotros decimos que está bien, Dios definitivamente ya tiene que decir que también está bien, ¿no? Entonces, cuando nosotros miramos aquí, dice la Biblia, el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿A dónde se abrió? Fueron abiertos hacia la mentira, hacia lo que les parecía, hacia algo que les parecía sublime y no era sublime, a lo que les parecía bueno y no era bueno, a lo que les parecía poderoso y no era poderoso, a lo que les parecía grande y no era grande. Esa es la condición en la que está el ser humano. Por eso cuando Jesús viene, se da cuenta, empieza a enseñarnos las cosas que debe estar tomar lugar dentro de nosotros. Dijo que el hombre reciba todo lo que él necesita y lo que es de él. Para que él reciba, tiene que aprender a cuidar lo de los demás. Si él no puede cuidar lo de los demás, nunca recibirá lo que es de él. Tengo que cuidar el ánimo de los demás, la atmósfera. Tiene que preocuparme eso. Tiene que ser mi interés que el pueblo de Dios la pase bien. Porque cuando Dios dijo, yo coloco a Adán ahí, es para que guarde el templo. Y usted lo puede hacer. Estamos mostrándolo cómo usted puede acceder a lo que es suyo, a lo que Dios ha declarado para usted. ¿Cómo el hombre lo va a lograr? Si fuera nada más la edad pentecostal, decían, anda, hace tantos días de ayuno, oración y vigilias y tanta cosa, ¿no? Pero cuando vamos al que sí sabe el camino, nos empieza a enseñar que el problema está en nuestro concepto, que tenemos que trabajar. Porque cuando usted se da cuenta, no piense en los demás. Cada persona nada más caímos al egoísmo, al egocentrismo, donde solamente nos interesa nuestro propio yo. Caímos al mundo de yo.
Yo, mi casa, mis hijos. No nos interesa el resto de niños, el resto de los hijos de los demás. Nuestra mente se vuelve tan pequeña y nosotros abarcamos nada más un mundo tan pequeño. Cuando para recibir lo nuestro tenemos que ampliarnos. Nuestra preocupación no solo debe ser nuestros niños, también debe ser los niños de los demás. No solo nuestro hogar, debe ser el hogar de los demás. ¿Se da cuenta? Ahora, cuando nosotros trabajamos de esa manera, hermano, qué realidad de creyente. Cuando el creyente, hermano, tú quieres recibir de Dios todo lo que Dios ha decretado para ti, empieza a cuidar la fe, el ánimo, la fortaleza, el entendimiento, la sabiduría del pueblo de Dios. Empieza a cuidar el testimonio para el pueblo de Dios. Es una ley en la Biblia. Nadie evitará que tú recibas lo que es tuyo. Si lo poco que Dios te dio, dice, no eres fiel, sin lo natural no eres fiel, ¿no? Sin las riquezas naturales no eres fiel. Usted dice, hermano, no tengo dinero. Vaya a ver a que lo evalúen cuánto cuesta su ojo. A ver si algunos millones lo pueden comprar su ojo. ¿Ah? No lo pueden comprar, así que trafican con órganos, ¿se da cuenta? Lo que usted tiene tiene mucho valor. Pero entonces, ¿cómo usamos nuestra vista? ¿Para qué? ¿Para qué usamos nuestro oír? ¿Para qué usamos nuestro lenguaje? Otros no lo tienen. Las cosas que tenemos. Pero rápidamente nuestra mente dice, todo lo centra en el dinero. Por eso Jesús dijo, no, todo lo han dado vuelta, nada más que todo depende del dinero. ¿Y cómo pueden amar a Dios y al dinero a la vez? ¿Sí? Entonces, cuando ellos cayeron aquí, sus ojos, dice, fueron abiertos. Entonces, y conocieron que estaban desnudos. Ahora, ese entendimiento que vino a ellos, si se dieron cuenta, estamos mal. Oye, estamos desnudos, estamos mal. Una persona, ve usted, en su estado caído, él sí sabe que está mal. Pero cuando no es el ver de Dios, las cosas que él ve que está mal, él entiende que él lo puede arreglar. Porque dice, ve. Estamos desnudos. Entonces, solución, estamos desnudos. Hemos caído, ahora estamos mal. Solución. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces uno dice, sí, no, yo estoy mal. Solución, ay, voy a orar más, voy a ir al culto, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y rápidamente uno se receta la solución. Se automedica. Y no va al médico para esa enfermedad. ¿Sí? Entonces dijeron, y se hicieron delantales, y así vivieron en una religión de su propia hechura. ¿Ve? Dice el versículo 8. Cuando Dios vino, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Dice que ellos han solucionado. Cuando ven que es la palabra de Dios, cuando ven que es Dios, saben que es Dios y no pueden entrar en compañerismo con Dios. ¿Y por qué? Es que nos descalifica. Lo que hemos hecho no vale nada. Tanto hemos trabajado para estar vestidos y ahora viene Dios y dice que estamos desnudos. Mejor escondámonos. Porque tenemos que volver otra vez al principio. Quitarnos todo. O sea que lo que hemos hecho no vale. Y buscaban defender escondiéndose. ¿Se da cuenta? Ahora piense, Adán no nació de mujer. Adán fue creado por Dios. Adán vivió en compañerismo con Dios, pero una vez que cayó se desactivó toda su capacidad de discernir lo bueno y lo malo. Ya no puede encontrar el camino. No sabe cuál es lo bueno, cuál es lo malo. Lo que él llama sublime, vino Dios, dijo, no vale nada, es una abominación. ¿Por qué el hombre fracasa? Porque solamente, hermano, valora lo que a él. Hemos caído a un mundo donde una unción nos invade para solamente dar valor a la idea que me viene a mí, al pensar que me viene a mí, al desear que me viene a mí. Y no le damos ningún protagonismo al que sí sabe. Lo cual es la palabra de Dios. Lo cual es la palabra de Dios. Entonces, ese es el punto. A eso terminó sacándolo el nicolaísmo. ¿Qué hace? La persona de ahí en adelante solo quiere saber la idea de su prójimo, ¿no? Y quiere nada más el respeto del uno del otro, pero no de la manera correcta. Miremos ahora sí en la edad de Pérgamo, el libro de las siete edades de la iglesia, cómo el profeta enfoca estas cosas.
El libro de las siete edades de la iglesia. Voy a repasar rápidamente el párrafo 174. Dice así, en la edad de Pérgamo, el libro de las siete edades de la iglesia, el párrafo 174. Usted recordará que en la edad de Éfeso expliqué que la palabra nicolaíta viene de dos vocablos griegos, nicao, que quiere decir conquistar, y lao, que quiere decir laico. Nicolaíta quiere decir conquistar a laico. Ahora, qué tremendo, laico conquistado, pero ¿con qué lo va a conquistar? ¿Cuál es la conquista? ¿Cuál es la jaula donde lo coloca a la persona? Ahora, ¿por qué es algo tan terrible? Pregunta el profeta, porque Dios dijo lo aborrezco. Es terrible porque Dios nunca ha puesto a su iglesia en las manos de una jefatura elegida que se conduce con mentalidad política. ¿No? ¿Qué hace la política? Nada más convencerlo que voten por mí. Convencerlo que yo tengo buenos planes para ellos. Pero lo tiene, los políticos no lo tienen y no lo quieren hacer y no lo hacen. ¿No? Pero nada más es lograr que la gente vote por él. Es lograr, escuche, ¿qué hace la política? Colocar a un hombre en poder y en gobierno sobre los demás hombres. Elegirlo a alguien que gobierne sobre los demás, eso es la política. La política es elegir a alguien que gobierne sobre los demás. Entonces el profeta dice aquí, más bien Dios ha puesto, dice, a su iglesia bajo el cuidado de hombres que son ordenados por Dios, llenos del Espíritu, que viven por la palabra y quienes guían al pueblo mediante la alimentación de la palabra. Ahora, él no ha dividido, aquí está el punto, escuche, él no ha dividido al pueblo en clases para que las multitudes fueran guiadas por un sacerdocio santo. Entonces uno de los puntos, dice que el nicolaísmo hace, divide al pueblo en clases. Es verdad que la dirección tiene que ser santa, pero así también tiene que ser la congregación entera. Además, no hay nada en la palabra que respalde sacerdotes o ministros como mediadores entre Dios y el pueblo. Ni tampoco hay nada que respalde que estén separados en su adoración al Señor. Dios quiere que todos le amen y le adoren juntos. Pero el nicolaíta destruye estos preceptos y a la vez, escucha esto, separa a los ministros del pueblo y hace mayordomos de los líderes en vez de siervos. Ahora, ¿qué hace el nicolaísmo? Se da cuenta que el nicolaísmo es el ataque de Satanás y su cabello blanco, pero no es ningún otro ataque del diablo funcionaría. Ese es el más peligroso. Ninguno de los demás funcionaría si este no funciona. Su ataque, y este ataque no fue a cualquier iglesia, fue a la edad apostólica. Fue a esa iglesia que tenía la palabra de Dios. Se vino con nicolaísmo cabalgando su caballo blanco y empezó a atacar con este tipo de pensamiento. ¿Qué hacía? Separar a los ministros del pueblo. Nosotros vimos, ¿no? Más atrás dice que buscaban significados. Que el obispo es algo menor que él. Que el anciano es algo menor que el obispo. Y el obispo algo menor que el arzobispo. Y bueno, y así, hasta que llegaron al papa, ¿no? Se empezaron a inventar. Ahora, ¿por qué la gente hace eso? Porque la gente ahora llama sublime. Oh, admiro, un presidente. Un pastor que lidera la iglesia, un papa, un presbítero, llama sublime, llama poderoso, llama algo normal y algo bueno. ¿Se da cuenta? A lo que hoy vemos en el mundo moviéndose, ya sea en la esfera de religión o ya sea en la esfera de este mundo, sin darse cuenta que estas son las cosas que le desactivan al ser humano completamente los recursos poderosos con el cual Dios lo ha creado. Esto desactivan al ser humano todos los recursos de poder con el cual Dios ha creado al ser humano. Porque una de las cosas que nosotros, ve usted, debemos lograr es tener tal respeto al ser humano donde no atreverme yo querer, ni una pizca, querer dominar sobre él. Es el respeto correcto. Es el respeto correcto. Por eso el otro, lo político, es lograr colocar hombres en poder y en autoridad ¿sobre qué? Sobre los demás hombres. Pero Dios, cuando decretó en Génesis, dijo que el hombre gobierne sobre el mundo, sobre la mar, sobre la tierra, sobre el aire. No sobre el hombre. No que el hombre gobierne sobre el hombre. Ese gobierno solo le pertenece a alguien, a Dios. El gobierno sobre el hombre solo le pertenece a Dios. Por eso es tan sagrado. Y el diablo lo sabe. Para arruinar al ser humano tiene que provocarle un deseo que a Dios le desagrada. Querer quitarle a Dios su lugar. ¿Cuál es el lugar? Que sobre el hombre solo gobierna Dios.
Pero hoy nos parece normal porque ya estamos en un mundo que se estableció las cosas así por la vía de la política. Entonces el profeta dice, para ello, ¿qué hizo? Estoy leyendo la parte final del párrafo 175, dice, el Nicolaita destruye estos preceptos, ¿no? De que todos adoren juntos. Dice, y a la vez separa, escuche, a los ministros del pueblo. Separa a los ministros del pueblo y hace mayordomos de los líderes en vez de siervos. Observe. Por eso, ¿por qué es tan terrible este espíritu? Porque empieza a tener acciones que no parece malo a la vista humana. Porque no es llevarle a fumar, embriagarse, emborracharse. Eso simplemente será consecuencia de esto. ¿Ve? Pero ¿cuál es la clave? Lograr buscar que el ser humano acepte estar bajo la jefatura de su prójimo. De esa manera, completamente, toda su capacidad se desactiva. Toda su capacidad se desactiva. Observe a Moisés. Mientras Moisés fue educado por Faraón, nada podía servir a Dios. Fue, mató al egipcio, Dios lo rechazó. Pero una vez que fue y se liberó, 40 años, para que aprenda, ve usted, que el hombre no debe ser ni súbdito ni jefe del hombre. Y cuando él fue liberado de eso, entonces volvió, ya no volvió para gobernar sobre el pueblo, volvió para guiar el pueblo a las cosas grandes que Dios había prometido para su pueblo, que era darles una gran herencia. Volvió a trabajar a favor del pueblo, volvió con un interés: quiero que ellos salgan de esclavitud y tomen su herencia que Dios les ha dado. Volvió a trabajar por eso. ¿Se da cuenta? Pero antes dice, entendían que yo los voy a libertar. Va, golpeó, dijo, van a entender que yo los voy a libertar. No pudo hacerlo. Cuando Pablo estaba bajo la enseñanza del hombre Gamaliel, se da cuenta que era tan, se llegó tanto que veía al revés. A los que debería amar, decía, apedréenlo, los mataba y los perseguía. Entonces estaba al revés. La enseñanza humana, hombres pueden enseñarnos en las jornadas aquí en la tierra, tal vez en matemática, tal vez en geografía, tal vez en carpintería, en electricidad, en todas esas cosas. Hombre puede enseñar al hombre en eso. Pero en cuanto a la vida cristiana, usted debe entender, solo hay un camino, solo hay una verdad, solo hay una fuente de la vida. Esas son las claves por las cuales nosotros debemos ver que funcionan las cosas. ¿Sí? Entonces, una de las cosas tremendas que debe tomar lugar es eso. ¿Sí? Es eso. Libertarnos, ve usted, de ese pensamiento y tener tanto respeto a los demás. Por eso, si no puedes valorar, no puedes cuidar lo que no es tuyo, ¿cómo recibirás lo tuyo? Entonces Dios está mostrando que el hombre ha entrado en una desgracia por algo sencillo, simple, que no sabe, no ha perdido el respeto a su prójimo como debe ser. Entonces dice, hay que respetarlo. Sí, respeto al presidente, respeta esto, ¿no? Respeta al pastor. Cuando viene alguien, a mí el pastor me dice, tú eres nada para decirme. ¿Se da cuenta? Es un respeto pervertido. Porque respeta a unos más que a otros. En el mundo de Dios no es así. En el mundo de Dios nuestro respeto debe ser el mismo para cada creyente. De esa manera la gente caminará, ve usted, con acceso directo hacia el poder de Dios. Ahora es un trabajo, porque estamos, ve usted, estamos acostumbrados diferente. Estamos adaptados a una manera de ver y de pensar diferente. Por eso que el sermón de Jesús sonaba raro, hasta que los demás se burlaron, ¿no? Dijeron, ¿qué está hablando? Pero Jesús, recuerde, sabía cómo el ser humano puede volver al poder. ¿Sí? ¿Cómo puede ser poderoso? ¿Se da cuenta que Jesús no se trató de ser jefe de nadie y no hubo nadie a ser más poderoso que él? Nadie pudo ser más poderoso que Jesús. Avancemos aquí. Al párrafo 184. Observe, el profeta está citando antes del párrafo 184, Apocalipsis 18, el versículo 2 y 3. Dice, donde este ángel clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque
Todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Cuando el profeta cita esta escritura, observe cómo le enfoca. El párrafo 184. Esta doctrina nicolaíta, eso es lo que hace Babilonia. Apocalipsis 18. Esta doctrina nicolaíta, esta regla que fue establecida en la iglesia. ¿De qué se trataba? Fue censurada por mucha gente que podía leer la rara epístola o artículo escrito por alguna persona piadosa acerca de la palabra. ¿Qué hizo entonces la iglesia? O sea, dice, cualquiera que leía algo de la palabra era algo raro. ¿Qué es eso? Así no es. ¿Por qué? ¿Qué hizo la iglesia, dice, para lograr sacar la palabra de Dios? Excomulgó a los maestros justos y quemó los pergaminos. Alejó la palabra de Dios del pueblo. ¿Se da cuenta? Quemando, allá fue quemando los pergaminos. El profeta dice, aquí es más astuto. ¿Se da cuenta ahora la propaganda? ¿Por qué cree que gasta una propaganda en televisión? Cuesta mucho. ¿Pero por qué cree que una empresa gasta millones en este tipo de propaganda? ¿Ve? ¿Por qué cree que las marcas de zapatillas contratan a algún deportista y le pagan 500 millones solo para que se ponga sus zapatillas nomás y salga unos segundos en televisión? ¿Por qué? Porque los científicos descubrieron que el ser humano, ¿ve usted? El ser humano es sensible a la motivación. Es más sensible que a la presión. Porque por 2000 años presionaron que la iglesia se aleje de Dios. No pudieron lograrlo. Pero entonces, a través del sistema de propaganda, se da cuenta que la gente mira la propaganda y queda grabado. Pasa por una tienda y ya tiene el deseo de adquirir aquello que vio. ¿Por qué? Porque usan personajes importantes, tal vez deportistas importantes, para hacer propaganda. Y la gente es sensible a la propaganda. Entonces es sensible a lo que dice la persona importante. Escuche estas cosas. El ser humano cayó al mundo donde se estableció en él que hay personas más importantes y hay otras que no son más importantes, ¿no? Si esas zapatillas, cierta marca, se pone fulano deportista que juega en tal liga, tal vez de importante, ah, no, voy a comprar eso. Pero si se pone tal hermano esas zapatillas, ni lo van a mirar. ¿Por qué? Porque han entrado a un mundo donde lo que vale es quien lo dice. ¿Qué posición tiene el que lo dice? Por eso funciona el sistema de propaganda. Por eso que ellos buscan, ¿no? Gente pues que esté en televisión, que esté en los deportes y todo ello. Mira, alguien quiere vender cierta marca. Oye, te pago tantos millones. Ponte esta ropa, ponte estas zapatillas, ponte estos zapatos, ponte o tal vez maneja esta motocicleta o sácate una foto con esta marca de carro. Y luego la gente, ¿por qué? Porque esa persona tiene logros en la tierra. Fue elevado, algunos por su talento, otros tal vez porque es el presidente de tal sitio o de tal país, ¿sí? Otros por tal vez por su belleza, ¿no? Estrellas de cine y bueno, de todas esas cosas. Entonces, en la mente del ser humano, cuando cayó ese tipo de pensamiento, que hay personas más importantes y hay personas menos importantes. A ese mundo cayó. Por lo tanto, que lo que para él vale es que dice o cómo actúa el que es más importante, ¿no? Por eso no están corriendo los fotógrafos o las grandes empresas por cualquier persona para tomarle fotos al lado de su vehículo, al lado de su producto. No, están buscando y van y le proponen a alguien y se hace del rogar. No, mira, te pago tantos millones. Y dice, ¿por qué no me pagan a mí? ¿Verdad? Porque no tengo logros que me posicionen en una posición importante. ¿Se da cuenta? Entonces, de esa manera, ese mismo espíritu que está afuera, que da mucha ganancia a las grandes empresas por el sistema de propaganda, viene a la iglesia y se establece así. ¿Se da cuenta? Ven a alguien predicar, para ellos es el más importante. Entonces viene un hermano y le dice la palabra. No, no. A mí que me diga el pastor, cualquiera que me diga no. Y la gente colabora. Hermano, dile, mira, enséñale a fulano. No, ¿quién soy yo para decirle? ¿Se da cuenta? Es la mente a donde cayó el ser humano. Considerarse, es el nicolaísmo, dice, ¿por qué es tan malo? Porque dividió al pueblo en clases. Unos más importantes, otros mediamente importantes, otros menos importantes. Dividió a la gente en clase y el pueblo, y la gente camina, cuando camina la gente con ese tipo de pensamiento, camina con algo que Dios aborrece. Voy a mostrarle en la Biblia estas cosas.
Mire San Mateo capítulo 23. Jesús vino a enseñarnos estas cosas. San Mateo capítulo 23. Dice el versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, a todos. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, los líderes. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y los ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, ¿qué hacen para ellos? Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. ¿Qué? Siempre el ser humano tiende a mostrarse importante y especial ante sus demás. Busca que los demás lo admiren, sin darse cuenta que de esa manera nunca recibirá nada de Dios. Pero si es alguien verdadero, el verdadero creyente, trabajará arduamente buscando que la gente admire la palabra de Dios, admire a Jesucristo. Ahora, y él tiene que trabajar por eso, para sacarlo a la gente de ese concepto. ¿Eh? Entonces dice, ellos además dicen, quieren ser vistos por los hombres. Entonces empiezan a trabajar bastante en sus vestimentas y todo. Dice el verso 6, aman los primeros asientos en las sinagogas. Y las primeras sillas en la sinagoga. En las cenas los primeros asientos y en la sinagoga las primeras sillas. ¿Se da cuenta? No, ¿quién es? Dice, son los líderes. Allá, sillas para ministros, sillas para sacerdotes. Adelante, la primera silla. Y en las cenas, las mesas más principales, las más... Parece, no parece nada malo, pero Jesús no está hablando algo porque, bueno, para... Ya se le acabó el sermón, hay que hablar pequeños consejos. No. Jesús está hablando las claves, cómo el diablo lo tiene atrapado al ser humano. ¿Sí? Son sencillas, son simples, porque las cosas más grandes son aquellas que ni nos damos cuenta que están funcionando. Las pequeñas son las que hacen bulla. Dijo el profeta, vamos a sacar un poco de agua, hacemos bastante bulla, ¿no? En un vaso. Pero el sol se lleva millones de agua, nadie lo escucha, nadie lo ve, nadie lo oye. En la mañana sale, nada de bulla hace. El gallo hace más bulla, ¿no? Pajaritos por ahí cantando. La tierra está girando, ¿a cuánto de velocidad? Nadie ni se percata. Cuando se quiere operar en el mundo de las cosas grandes simplemente son más invisibles e indetectables al sentir humano, a los sentidos. Pero Jesús empieza a mostrarnos cómo funciona el ser humano. Entonces dentro del ser humano se estableció un deseo: quiero que me vean. Por eso que en su mundo donde no lo ven, él no le preocupa desagradar a Dios. Solo le preocupa agradar a Dios en el mundo donde los hombres lo ven. En realidad no es culto a Dios, es culto al hombre. Porque si fuera a Dios, él lo haría en ambos mundos, en el mundo que lo ven o en el mundo que no lo ven. Porque él sabría, en ambos mundos hay uno que sí me ve, Dios. Él trabajaría de esa manera. ¿Eh? Pero esas cosas estamos sumergidos ahí, envueltos en nuestro entendimiento de esa manera. ¿Ve? Entonces, por eso que vemos a Jesús diciendo esto, ¿no? Dice el versículo 7, también que dice, ama las salutaciones en la plaza y que los hombres los llamen rabí, rabí, ¿no? Que le den su título, ah, qué poderoso, que le den a presidente, señor alcalde, señor congresista, prefecto, abogado, juez, ¿no? Y se da cuenta que es el mundo en que se estableció. Y tú dices, ¿y tú quién eres? Soy abogado por si acaso. Ay, la cosa cambia. ¿Tú quién eres? Soy juez. Ah. Soy policía. Se da cuenta que a la gente se le respeta por la posición en la que vive, no por lo ser humano que es. Pero cuando la Biblia habla del hombre, al ser humano lo dio poder, lo colocó en una autoridad. La autoridad que la Biblia lo da, el ser humano no lo tiene en cuenta. Ha caído en una trampa del enemigo para dividir y al ser humano en clases. De que hay más importantes y hay menos importantes. Pero usted quiere el poder de Dios, entienda lo que Jesús dijo aquí. Verso 8, pero vosotros
Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Escuche esto: y todos vosotros sois hermanos. Dice, habló eso, por eso leí el versículo 1. Dice, habló eso a quién, a sus discípulos, a los apóstoles y al pueblo. A ambos dijo, todos vosotros sois hermanos. Esa es la clave. Por eso digo, ¿a dónde hemos caído? Por eso nosotros empezamos, hermanos, ¿ve? Mira la vestimenta, mira el bautismo, mira que sales de la denominación en la esfera visible, ¿no? Y eso es fácil, usted rápido lo hace. Pero hermanos, hay una prisión visible y hay una invisible. La invisible es más peligrosa y poderosa. Cuando Dios hizo su primer movimiento con Moisés, los libertó de la esclavitud visible, de los azotes visibles, de los verdugos visibles, y los sacó de Egipto 2 millones. El diablo perdió en la esfera visible sus ejércitos, sus siervos. Pero cuando el diablo se fue, ya no fue con soldados. ¿Se da cuenta? Ya no fue con ejército, eso se ahogó en el mar. Pero en el desierto fue a la mente de ellos, al pensamiento de ellos, a la memoria y al razonamiento. Y 2 millones que lo perdió visible, en lo visible, se lo recuperó el diablo, pero trabajando en la esfera invisible. Por lo tanto, usted no está satisfecho solo habiendo logrado una libertad en su mundo visible. Ahora entra la palabra de Dios para trabajar para que la libertad sea completa en el mundo visible y en el mundo invisible, para que su victoria sea completa. San Mateo capítulo 20. Estas son cosas poderosas, hermanos, que la Biblia lo contiene, que si logramos entender, hermanos, usted camina. La cosa es que usted camine con el entendimiento correcto, con el deseo correcto y con la actitud correcta. Dios va a tomar su vida, ¿sí? Entonces dice aquí, el versículo 20 de San Mateo capítulo 20, dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Viene la madre, ¿no?, con Juan, con Santiago, con ellos, dice, y le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino, porque ella pensaba, pues, que, ¿no?, cuando llegues a la presidencia, en tu reino se sienten estos dos hijos míos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Bueno, uno que sea el ministro de, ¿no?, el primer vicepresidente, el otro el segundo. Bueno, la cosa que quiero estos dos también, que estén en poder contigo, Señor. Dice, Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís. Podéis beber el vaso, podéis, dice, beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo que soy bautizado. Ellos dijeron: podemos. Deseaban, ¿se da cuenta? Su deseo de ser grandes, su deseo de ser poderosos en el reino de Dios. Y Jesús no los reprochó. El punto es que quieren lograrlo por la vía errada. Y Jesús va a revelar aquí cómo se logra eso. Dice: a la verdad, de mi vaso beberéis, con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados, pero sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos a quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Los otros discípulos oyeron, se enojaron: ¿qué quiere gobernar sobre nosotros? Se da cuenta que todavía el pensamiento, ¿no?, el pensamiento de quién, de quién es más, de quién es menos, quién es el que gobierna, quién es el súbdito, se movía en aquellos que terminaron siendo la iglesia de Jesucristo. Pero Jesús tuvo que lavarlos de esto, porque el Espíritu Santo nunca iba a venir mientras pensaban eso. Por eso Jesús dijo: lo que contamina al hombre no está afuera, está dentro de él, es en el mundo de su pensamiento. Entonces, porque tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Entonces dice aquí, se enojaron. Entonces, verso 25, Jesús llamándoles le dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones, observe cómo Jesús muestra el mundo de la política, dice, se enseñorean de ellas. El gobernante de la nación se enseñorea, lo gobierna, administra poder, autoridad, ¿no? Se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, dominan. Escuche esto: más entre vosotros no será así. Jesús claramente empieza a mostrar que el reino de este mundo, su iglesia, se maneja diferente. Por eso, cuando yo escuchaba a un predicador, decía: mira, ¿qué pasaría si no hay policía? Habría ladrones, harían lo que quisieran. ¿Qué pasaría, dice, si no hay un ministerio de salud? ¿Cómo funcionarían los hospitales? Tiene que haber un orden. ¿Qué pasaría si no hay, tal vez en las municipalidades, ¿no?, el servicio de limpieza, ¿no?
¿Cómo sería el servicio de la, de donde el grupo donde atiende solo agua, el otro es electricidad? ¿No? Todo tiene que tener un orden, tiene que tener un gobierno, tiene que tener una administración. Cada uno tiene que ser el ministro de Energía y Minas, el ministro de Educación, el ministro de Pesquería, el ministro de Agricultura, el ministro de Turismo, el ministro de, bueno, de todo. Todo tiene que tener una administración para que funcione bien. Entonces es igual en la iglesia, dice. Pero Jesús dice, no, en el mundo es una cosa, en mi iglesia no es así. En mi iglesia no es así. Porque en la iglesia de Dios volvemos a recuperar el respeto debido de cada uno hacia su prójimo. El amor debido con el que Jesús dijo, les doy un nuevo mandamiento. No lo tienen, pero les doy. Amaos unos a otros como yo os he amado. ¿Cuál es el amor de Dios? Le dio desde Génesis una posición de autoridad, de poder, de dominio sobre el hombre, solo Dios. Entonces, ¿qué es? Es el verdadero respeto que el ser humano debe recuperar. Se da cuenta a su prójimo, es verlo, pero no como este mundo. Entonces, en este mundo, entonces, ¿qué viene? El presidente y las trompetas, todo. ¿Quién viene? Viene el hermano fulano. ¿Qué trompetas ni nada van a tocar? ¿Se da cuenta? ¿Qué banda de guerra? No, no. Pero si viene el presidente, se da cuenta que hay un entrenamiento de la policía para recibirlo. Si hay un entrenamiento de los vigilantes, hay un entrenamiento bueno de las escuelas y todo. Y se prepara la bandera para recibir al presidente, ¿no es cierto? Porque es alguien más importante, ¿no es cierto? ¿Eh? Y dice, va a venir el hermano Patricio. ¿Y qué nos importa a nosotros? ¿Por qué? Ay, el pueblo está dividido en clases. ¿Se da cuenta? Unos valen más, otros valen menos. Y mientras nosotros no podamos velar por lo que es de los demás, jamás recibiremos lo nuestro. Debemos velar por los demás, que no son inferiores a nadie. Debemos trabajar por esa igualdad que Jesús declara en el reino de Dios. Uno dice, allá es así, pero en la iglesia es lo que pasa. Entonces la gente dice, se da cuenta que la gente cuando acepta esas clases en su mente, rápidamente, ¿ve? Usted cree, tal vez lo ve el predicador estudiando algo. Ah, dice, es que el pastor tiene que estudiar, pues yo como no soy predicador, no tengo que predicar. Y así es que yo nada más cuando tenga tiempo estudiaré. Se da cuenta, mientras usted tiene que liberarse, usted tiene que entender que todos tenemos la misma responsabilidad. Todos tenemos la misma batalla, la misma lucha. Y todos debemos crecer al mismo nivel de fe, al mismo nivel de amor, lealtad y fidelidad a Dios, al mismo respeto del uno para con el otro. No aceptemos esa propuesta del nicolaísmo de dividir al pueblo en clases, de considerar a unos más poderosos que otros, de separar a los líderes del pueblo. No es así. Por eso, si usted quiere ser un predicador, hermano, tiene un don, bien, bienvenido a la batalla. Pero ya sabe cómo es, ¿no? Sí, no es como lo demás que se le van a dar gran honra, no. Entonces, por eso Jesús dice, en el reino de este mundo es así. Pero dice el verso 26, más entre vosotros, no será así. Sino el que quiera hacerse grande entre vosotros, no está mal, dice. Pero quiere hacerse grande, será vuestro servidor. En el mundo de Dios, ¿cuál es el grande? El que tiene ambición de servir. En el mundo de este mundo natural, el que es grande tiene opción de gobernar. Tiene ambición de reinar el grande en este mundo. El grande en el mundo de Dios tiene ambición de servir. ¿Qué hace en el mundo natural el político, el grande? Voten por mí para reinar sobre ustedes. Pero en el mundo de Dios, ¿qué hace? Dame una oportunidad para ayudarte a ti, para servirte a ti, para ser tu siervo. ¿Se da cuenta? Entonces él va a trabajar arduamente por obtener recursos para poder servir. ¿Por qué? Entonces cuando él se presenta a Dios, Señor, ábreme tu palabra, ¿para qué quieres? Servir a tu pueblo, ayudar a tu gente. ¿Para qué quieres? Para que sepan que soy ungidísimo, Señor. Así no funciona en el mundo de Dios. Hazme un poderoso, Señor. Así no funciona. Porque el poder en el mundo de Dios se manifiesta en servir. Por eso Jesús dijo, ¿cómo? Cuidando lo que no es vuestro. Cuidando la vida de cada creyente, cuidando la fe, cuidando el gozo, la alegría, el ánimo, la fidelidad, el testimonio de cada creyente. Cuidándolo de tal manera que los demás van a decir, ¿y qué te importa si no es tu vida? Sí, pues, cuida tu vida. Yo la estoy cuidando, cuidando la de los demás. ¿Sí? ¿Qué te importa mi vida?
¿Sí? ¿Qué te importa tu vida? Sí, por eso mismo busco cuidar lo de los demás. Porque hay una ley. De esa manera funcionan las cosas. ¿Se da cuenta? En vosotros no será así. El que quiera ser grande de vosotros será vuestro siervo. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el versículo 28, como el Hijo del Hombre, o él mismo, Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. De eso consiste la vida eterna. En eso consiste, ve usted, esa civilización de fe. El primero de ellos es Jesucristo. Vino a trabajar estrictamente para no ser servido, ni honrado, ni respetado. Cuando le decían Belcebú, no exigió respeto, dijo: a mí hablen lo que quieran, todavía les autorizó que hablen mal. Les aconsejo nomás cuando venga el Espíritu Santo, si no estén hablando mal de eso. ¿Se da cuenta? ¿Cómo es que Jesús empieza a mostrar estas cosas? ¿Cómo funciona? Por eso vuelvo aquí a capítulo 7 de San Mateo. Dice el versículo 7, San Mateo capítulo 7: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ah, fácil, pido nada más. Y luego empieza a decir cómo. Porque el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Cómo pido, cómo busco y cómo llamo? Dice aquí: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si su hijo le pide pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Pero cómo los da? Verso 12: así que todas las cosas que querráis, todas, que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esta es la ley y los profetas. Esta es la clave. ¿Se da cuenta? Esa es la clave. Por eso nosotros encontramos aquí otra escritura más en Santiago. Santiago capítulo 4. Dice el versículo 2. Escucha esto: codiciáis y no tenéis. ¿No? La gente desea tener, dice, codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. No podéis y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Porque no pedís, ¿no? Entonces la gente desea cambiar su vida, empiezan a luchar, empiezan a buscar, pero no lo puede, porque no pedís. Y luego dice: pedís y no recibís. No, yo sí pido y no recibo. ¿Por qué? Porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Por qué? Porque la clave es pedir para los demás. Todo lo que quiere que usted pase con usted, ¿cómo lo pido? Pídalo para los demás. Hermano, yo quiero que Dios me sane. Empiece a buscar a todos los que están necesitados por sanidad y empiece a orar por ellos. Estamos, esa es la Biblia. Esa es la clave. Pero dice: ¿por qué la gente no logra nada? Porque solamente yo, Señor, yo, los demás a un lado. Así no funciona. Si no puedes cuidar lo que no es tuyo, ¿cómo recibirás lo que es tuyo? Esto es la ley de los profetas. Pero ¿qué hace el nicolaísmo? Le vuelve egocentristas y los vuelve, ve usted, en un entendimiento de una confianza en sí mismos. Y de esa manera termina uno admirado de la obra del hombre, como Adán, admirado de sus propias obras, confiado en eso y reposado en ello. Vino Dios, se dio cuenta que no servía. Se dio cuenta que no servía. Por eso una de las cosas que nosotros tenemos que entender, ¿cómo funciona? ¿Cómo ha logrado Satanás trabajar con este espíritu nicolaíta? ¿Qué ha logrado? Ha logrado que el respeto que le debemos al pueblo de Dios se pierda. Y nosotros le tenemos respeto, pero errado. Sí, yo sí respeto al presidente, respeto al pastor, respeto, pero no como debería. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros debemos trabajar hasta que nuestro respeto por el pueblo de Dios sea el correcto, como dijo Jesús: todos vosotros sois hermanos. Ahí hay mucho poder. Con eso nosotros podemos responder al nicolaísmo. El nicolaísmo nos coloca en clases, dice. ¿Ve? Coloca a los líderes más importantes, así como el mundo, pues. ¿No? Miremos lo que dijo el profeta con respecto a este tema en más sermones. Tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios.
de julio del 65, tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios. Estamos atrás de estas cosas, hermanos, porque creemos que Dios tendrá un pueblo como jamás se ha visto. Solamente tiene que saber cómo acceder a ello. Cualquier cosa que usted dice, ¿qué te falta? Pide. ¿Y cómo lo pido? Empezando a mirar quién necesita, quién está en necesidad. Oh Señor, yo quiero que tú me sanes. Empiece a mirar quién necesita sanidad y empiece a pedir por ellos. Por eso digo, pedís, ¿por qué pedís mal? Solo pedís para vuestros deleites, nada más para complacerse ustedes mismos. ¿Por qué? No podemos operar de una manera individual. Estamos conectados el uno con el otro. Por eso Jesús dijo, todos vosotros sois hermanos. Cuando logró a recibir, cuando los movió hacia el Espíritu Santo en Hechos 2, dice, estaban todos unánimes y juntos. Cuando ellos tenían el Espíritu Santo, ¿cómo vivían? Dice, la necesidad del uno era interés de su hermano. Uno lo lee y piensa que es una historia. No, es ahí donde usted va a recibir los grandes logros y todo lo que Dios ha prometido para cada uno de sus hijos. Es en esa realidad donde uno va a lograr estas cosas. Entonces, tratando de hacer un servicio de Dios y hacer la voluntad de Dios, párrafo 103. El párrafo 103. Dice así. Fíjense ahora, dice. Pero ahora fíjense, influencia. Algunas veces, grandes hombres se juntan. Ustedes los oyen decir, escucha esto, el profeta Empoca dice, mire, se juntan, dice, grandes hombres, y dice, ustedes lo escuchan decir, el gran fulano de tal, y el gran fulano de tal, y nuestro gran, no, líder, nuestro gran sacerdote, dice, nunca hagan eso. Se reunió una reunión de grandes predicadores, no haga eso. Un gran siervo que vino de tal sitio, otro gran siervo de allá, no haga eso, dice el profeta, no hagan eso. El profeta conoce las claves, cómo Dios se agrada. Por eso dice, puede hacer un servicio a Dios, pero si no es su voluntad, él no se agrada. Entonces dice, nuestro gran fulano, no hagan eso, nunca hagan eso. Escucha esto, no hay grandes entre nosotros. No hay grandes entre nosotros. Solamente hay uno grande y ese es Dios. Somos hermanos y hermanas. Por eso uno mira, ¿no? ¿Cómo el profeta pudo Dios usarlo? Era el concepto que tenía con respecto al mundo de los humanos. Para él era claro cómo funciona el mundo de los humanos en su relación con Dios. No pueden venir a Dios en un sistema de jerarquías, en un sistema de clases sociales, unos más, unos menos, unos más grandes. Así no lo va a recibir Dios nunca. Su profeta trabajó con este tipo de entendimiento. No hay grandes entre nosotros, solo hay un grande. Somos hermanos y hermanas. Escuche esto. No me importa si usted está pastoreando tal vez una iglesia que tiene 5 personas en ella. Eso a usted no le hace pequeño. ¿Se da cuenta? Tenemos que lavarnos el concepto. No, es que este hermano, mira, tienes pastoreando miles y tú, yo 5 nomás. Eso no le hace, pero nada menos pequeño. Eso no le hace pequeño, dice. ¿Qué lo hace a usted eso? Eso le hace a usted un hermano. ¿Ve? Si usted es fiel a la palabra de Dios, no importa qué o cómo, usted no se hace pequeño. Dios no tiene hijos pequeños e hijos grandes. El mundo sí. Personas grandes, personas pequeñas. Dios, en el mundo de Dios no hay eso. Pero hay que trabajar. Cuando la gente trabaja por eso, hermanos, y se libera, y uno mira y lee el mensaje y ve el entendimiento que el profeta tenía, y uno entiende, no hay grandes ni pequeños. Si el profeta trabajó para llegar a esto, ¿qué me creo yo para estar ocioso y no trabajar para llegar a lo mismo que él llegó? No, es que él era el profeta. Espere, no hay más. Así dice la gente, ¿quién era el profeta? No hay más grandes ni más pequeños. Porque el plan de Dios es todos me conocerán. Y eso no depende de su capacidad intelectual ni nada. Pero cuando el nicolaísmo nos invade, ahí sí. Es que él es el pastor, pues. Hermanos, ¿cómo lo veo en la palabra? Cuando yo veo a alguien que se eleva, es Dios diciendo a cada uno de los demás, hazlo así. Trabaja igual.
Porque cuando Abel hizo la ofrenda correcta, fue a Caín y le dijo: haz como tu hermano. Pablo dijo: imitad, examinadlo todo e imitad lo bueno. Retened lo bueno. Imitadme a mí, dijo Pablo, como yo a Cristo. Él no dijo: nadie me iguala a mí. No, dijo: imitad, porque yo estoy imitando a Cristo. ¿Se da cuenta? Cuando usted ve a alguien avanzando, rápidamente tiene que entender: es Dios diciéndole, así tienes que avanzar tú. Pero si uno está bajo nicolaísmo, ah, no, pensé que es sacerdote. Si usted lee el mensaje y está bajo nicolaísmo, no, es que el profeta es el profeta. Jesús es Jesús. Y Jesús dijo: si ustedes creen, harán lo mismo que yo y aún mayor. Miren los discípulos correctos. Ahí está Eliseo. ¿Qué quiere? Le dijo Elías: el doble de lo que tienes. Parecía atrevido, ¿no? Le dijo: está difícil, pero te voy a enseñar cómo. No me pierdas de vista, dijo, hasta que ocurra el rapto. Si tú no me pierdes de vista, ocurrirá. Le enseñó cómo. Pero dice: no, ¿quién va a igualar a Elías? Así dice uno. Pablo era Pablo. ¿Quién va a igualar a Pablo? El nicolaísmo piensa así. ¿Por qué el hermano Branham se elevó de esa manera? Porque él tenía el concepto claro con respecto a su prójimo. Cuando el nicolaísmo entra, se pierde el respeto correcto y se da otro respeto. ¿Cuándo le doy respeto? De repente el hermano cualquiera. De pronto, hermano, lo elegimos, ahora es diácono. Ah, no, ahora sí, ahora es diácono, hermano, ahora sí hay que respetarlo. El nicolaísmo siempre hace eso. Ahora, no, ahora es evangelista. Ah, no, ahora evangelista, Dios te bendiga, hermano, ahora sí ya. ¿Se da cuenta? Igual es, una persona por ahí, de pronto es presidente. Señor presidente, ahora sí. ¿No? Usted ve una persona por ahí, ¿no? Caminando tranquilo, pero de pronto más tarde lo ve con su uniforme de policía, de vigilante. Jefe. Ese es algo que está en el mundo de los humanos, que no parece nada malo, pero le desactiva toda la gloria y el poder de Dios. Y aquellos que operaron el poder de Dios entendían cuál era la clave. Entonces dice aquí: Dios no tiene hijos pequeños, hijos grandes, solo tiene hijos, escucha esto, todos iguales. ¿No enseñó eso Jesús en San Mateo 23? ¿No puede el profeta predicar diferente? Todos aquellos que caminaron en la Biblia con un éxito rotundo, victorioso, este concepto era lo primero que manejaban. Con eso se movía. Y cualquier creyente hoy se moverá igual. Entonces él se dejará a la sociedad la pereza de solamente ser uno más. Como dicen, yo nada más quiero estar, aunque sea el último por ahí. Eso es soberbia, eso es nicolaísmo. Porque cuando alguien está libre de nicolaísmo, dice: todos somos iguales. Si él trabaja, yo trabajo. Si él aprende, tengo que aprender. Si él avanza, yo tengo que avanzar. Todos somos iguales. Aleluya. ¿Por qué? El diablo es astuto. Rápidamente busca: ah, es que él tiene un don. Es que él tiene un don. Hermano, cualquier don que no se trabaje, Dios no va a tolerar un don ocioso. No, todo es trabajo. Pero para trabajar hay que respetar a la gente. Como el profeta dijo: Señor, ¿cómo se van a ir sin nada? No, 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 haz algo por ellos. Y empezaba a desesperar. Igual usted trabajará. Su respeto a los demás le hará trabajar para no vivir cualquier clase de vida, no tener cualquier clase de caminata, no dejar cualquier clase de testimonio. Cuando usted ya no está preso de nicolaísmo, usted caminará con esa responsabilidad, así como era responsable Jesucristo, Pablo, cada mensajero, el séptimo ángel. Aún yo también soy responsable. Cada uno asumirá su responsabilidad y caminarán buscando enriquecer su entendimiento, su lenguaje, sus acciones, porque entenderán: no soy nicolaíta. En el reino de Dios todos somos iguales. Si ellos trabajaron, yo no puedo darme de ocioso y no trabajar. Mi padre trabaja, dijo, hasta ahora, y yo trabajo, dijo Jesús. ¿Se da cuenta? Entonces, el mensaje, el pecado imperdonable. Mensaje, el pecado imperdonable. Estoy mostrándole estas cosas en el mensaje. Son pequeños detalles. Como le digo, hermano, debemos nosotros anhelar, tener un deseo ardiente en nuestro corazón de que los hermanos avancen a un nivel de vida que jamás se haya visto. ¿Por qué? Porque el pueblo que se ve en el rapto supera la realidad de toda otra edad. Una realidad gloriosa, pero tiene que haber cómo llegar ahí, tiene que haber una manera. Entonces, cuando vemos los hermanos avanzando en la palabra de Dios, entonces empezamos a trabajar en estos detalles que están en la Escritura, que si la gente logra obtener, más realidad gloriosa va a ir tomando lugar. Y si en lo poco somos fiel, pues en lo mucho Dios lo pondrá. Aleluya. Entonces, el pecado imperdonable, párrafo 46. Mensaje del pecado imperdonable, párrafo 46.
para que usted mismo lo lea, ¿ve? Y vea las cosas que son nuestra necesidad. Dice así, el profeta hablando, observe, dice: yo lo digo humildemente delante de mi iglesia, de esta manera. Yo no lo pudiera decir delante de las otras grandes reuniones, porque ellos lo criticarían y demás. Pero como un vidente a quien Dios le muestra visiones, eso no me hace a mí más que este borracho que se convirtió hace 10 minutos. Por eso Dios lo podía usar, pues, hermano. Él entendía, no soy fomentador de jerarquías en el mundo de Dios. No, somos iguales y cada uno debe caminar, lavarse del pensamiento de que unos son más, otros son menos. ¿Por qué? Eso lo sembró Roma. Por eso, de esa manera, algunos se preocupan por una vida victoriosa, otros no, porque no son ministros, no son predicadores. Dios no dice, no me ha llamado para ser apóstol. Y así es que bajan la guardia. No, usted debe entender, Dios me llamó para ser cristiano y cada cristiano va a ser un testigo de su Señor Jesucristo, con su lenguaje, con su vida, con sus actos. ¡Aleluya! Y usted trabajará por ser ese representante correcto de Dios. Pero el profeta dice, piénselo, así dice, lo digo como vidente, que eso no me hace más que ese borracho que se convirtió hace 10 minutos en alguna parte. Porque él es un cristiano como lo soy. Va al mismo cielo que yo voy. Disfruta las bendiciones y cosas que yo disfrutaría, o alguien más. Escucha esto, párrafo 47. No hay grandes personas ni personas importantes en el reino de Dios. Esto es poderoso. Para él era claro, él caminó con ese entendimiento clave. Billy Graham no, Oral Roberts no. Por eso terminaron cayendo, terminaron cediendo, se sujetaron al mundo de la política. Por eso este espíritu, dice que Nicolaismo, ¿qué es? Promueve la política en la iglesia. ¿Qué hace la política? Motiva y elige a hombres gobernando a hombres. Lo coloca a hombres en poder sobre su prójimo, sobre los demás hombres. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros colaboramos con ese espíritu o trabajamos por lo que realmente es lo real. Entonces dice, no hay personas grandes ni personas importantes en el reino de Dios. Todos nosotros somos uno. Todos iguales, hermanos y hermanas. Seamos amarillos, negros, blancos, lo que seamos, nosotros somos uno en Cristo Jesús. Hombres pequeñitos, diáconos, conserjes, lo que ellos sean, todos ellos son iguales en Cristo. Una sola persona, no estamos uno por encima del otro. Y es por eso que nos llamamos hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo. Eso es clave, eso es poderoso. Es el entendimiento con el que debemos caminar. Si la persona logra trabajar hasta que eso se establezca en él, hermanos, nada va a detenerlo a ese creyente. ¿Se da cuenta? Nada va a detenerlo. Porque esas son las claves donde el poder de Dios se activó en estos corazones de creyentes. Estaba en Jesús, estaba en Elías, en Jeremías, en cada uno de ellos. Un deseo ardiente se movía en ellos. Querían ver al pueblo victorioso. Y cuando querían ver al pueblo victorioso, entonces automáticamente ellos eran victoriosos. Usted no va a salir solo adelante. Cuando usted, Señor, a mí sácame, ¿qué importa a los demás? A mí sácame. Así no. Usted quiere salir al mundo de la victoria, pues decida ser victorioso. Permítame leerle aquí en Jueces 6. Usted vea cómo, si Dios le encuentra, le va a enseñar cómo. Porque Gedeón está asustado, está juntando el trigo para esconderlo, ¿no? Porque vienen los madianitas, se lo van a quitar todo y no sabe cómo hacer para librarse de ellos. Y Dios viene y le enseña cómo. Dice el verso 11, Jueces 6:11. Vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Ahí estaba todo asustado, ¿no? Pero el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? ¿Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Escucha esto, mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y te salvarás a ti, tu familia, tu vida. Así no habla Dios. Cada vez que Dios le encuentra le va a decir: ve, con esta fuerza que tienes salvarás a Israel de mano de los madianitas. Esa es la clave. Estás en desgracia, ¿sí? Estás huyendo, estás temeroso. Puede que te encuentres, te van a quitar todo. Terminarás en pobreza, tienes miedo, no quieres seguir así. ¿Quieres la salida? Sí. Pelea por el pueblo de Israel. Liberta al pueblo de Israel. Derrota al enemigo a favor del pueblo de Israel. Pero vivimos en un mundo egoísta. En un mundo donde solamente, por ejemplo, se nos proponen: oye, sé un buen cristiano. Uy, yo, pero, ya no podría irme a hacer esta fiesta. Ya no podría hacerme esto. Ya no puedo esto. Y solamente piensa en uno. ¿Cómo va a vencer, pues? Pero si pensara diferente, ¿quién sabe? Si yo cambio mi vida,
podía de repente, cuánta gente, cuántos de mis amigos, tal vez su jornada se les termine en la tierra y qué terrible se vayan sin Dios. Pero si yo logro algo, quién sabe, podía animarlos también a ellos. Todo el poder y todas las cosas gloriosas están ya declaradas en la palabra de Dios y vienen de la manera que Dios lo trazó. Él nos conoce, Él sabe cómo funciona la realidad cristiana y lo dejó escrito en su palabra. Por eso le dijo: ve y salva a Israel. Señor, pero observe lo que dice. Dice el verso 14: mirando a Jehová, le dijo: ve con estas fuerzas, salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Le respondió al Señor: ¿y con qué salvaré a Israel? Aquí mi familia es pobre en Manasés, yo el menor de la casa de mi padre, y a mí me pides. Yo no tengo ni para mí para salvar a Israel. Ciertamente yo estaré contigo, derrotarás al madianita como un solo hombre. Dice: si tú vas a favor del pueblo, yo estaré contigo. Por eso Jesús dijo: si en lo que no es vuestro no sois fieles, no tendrás lo vuestro. Pero si eres fiel luchando por el bienestar del pueblo de Dios, te garantizo que estaré contigo y nadie te derrotará. ¡Qué promesa! ¡Qué entendimiento! ¿Cómo la palabra de Dios declara estas cosas? Por eso, hermano, cada creyente puede vivir una vida victoriosa. Pero entienda, usted está en la tierra para ser un soldado a favor de la fe, a favor de su familia, a favor de cada hermano, de cada hermana, para hacer un testimonio de que la palabra de Dios sí tiene resultados. No tema, no se asuste, ame ver el resultado correcto en el resto de sus hermanos y Dios estará con usted. Sí, uno de los sermones que tiene que leerse, ¿no?, es la edad de Pérgamo, pero el sermón que predicó el profeta en el año, en diciembre del 60. Es tremendos datos el profeta da en ese sermón. Y voy a leerles uno nada más. Recuerda, yo estoy leyendo, les leí del año 65, tratando de servir un servicio a Dios, el pecado imperdonable, la edad. Cada mensaje mostrando esta clave con la cual el profeta caminaba, que el nicolaísmo dice destruye esto. Destruye el respeto al pueblo de Dios. Entonces cada uno vive su vida, ¿no?, haciendo a tal punto que el ser humano, ¿a dónde llegó? Solamente está espiando a ver que la gente trabaja y cobre, trabajan todo el mes, cobran y luego para ir, dispararle y quitarle lo que cobró. Así de insensible se ha vuelto el ser humano con su prójimo. Así de insensible. Igual es en la vida cristiana. Nada más mirando, codiciando, cayendo, fallando. Eso es igual de homicidio contra la fe. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cómo va a lograr nada? Solo hay un peso. Pero hermano, es diferente cuando usted quiere lograr resultados con Dios. Empiece a pensar: ¿qué puedo hacer, Señor, para dar un buen testimonio? Para que algún hermano, alguna hermana, algún niño, alguna niña, si me mirara o hablara conmigo, que haya fuerza en su fe, que haya ánimo, que haya deseo de seguir adelante. Piense así y Dios estará con usted y en usted. Es importante saber qué atesorar dentro de nosotros, porque va a tomar lugar esa realidad gloriosa. Estamos viendo las claves, que habrá gente que trabaje con ellos y usted va a ver el resultado. Hermano, el pueblo que se va a ir en el rapto es glorioso. Mire, la edad de Pérgamo, párrafo 77. Párrafo 77. Dice así, ¿ven? Dice, Dios le habla a su mensajero. Él viene, el mensaje al mensajero. Porque ¿sabe cómo lo han presentado algunos? Dice, el mensajero es el jefe de la edad, el jefe de todo. Y después, el jefe de todos los pastores es el mensajero. Y luego el pastor, los pastores, el jefe de todas las iglesias. Bueno, son detalles que la gente mira que no es así. Pero dice aquí, Dios le habla a su mensajero. Y el mensajero, entonces habla laico. Suelta su mensaje. Predica, habla laico. Y luego dice, y luego, eso es lo que sucede. ¿Ven? Él, dice ese mensajero, mantiene a laico y a él iguales ante Dios. Esa es la clave, ese es el secreto. ¿Qué poder tenía el profeta para entender estas cosas? Para saber cómo administrar su actitud, para saber cómo administrar su entendimiento. ¿Se da cuenta? Dios le habla a su mensajero, el mensajero le habla al laico, y luego eso es lo que sucede. ¿Ven ustedes? Él, ese mensajero, mantiene al laico, al que le predica, y mantiene al laico y a él iguales ante Dios. Ese es un trabajo, ese es poderoso, por el cual hay que trabajar. No hay que permitir que alguien se crea menos o más. Esa es la clave. Hay que mantenernos todos según el veredicto de la Biblia.
Pero dice, ¿qué hace el nicolaísmo? Viene y busca convencerlo a usted, ¿no? Si no puede convencerlo que es más, le convence que es menos. No, es que yo no soy nada, es que el pastor es el pastor, él sí estudia, él sí sabe. Yo por eso no sé nada, porque yo no soy nada. No, el nicolaísmo hace eso, divide al pueblo en clases. Y de esa manera encontramos una iglesia sin el poder de Dios, pero el poder de Dios sigue disponible. Sigue, ve usted, vigente para cada creyente. No ha menguado. Solamente hay que saber cómo canalizar estas cosas. Una vez más, Dios le habla a su mensajero y el mensajero le habla al laico. Y luego esto es lo que sucede, ¿ven ustedes? Él mantiene al laico y a él iguales ante Dios. ¿Ven? Entonces es el Espíritu Santo fluyendo a través del grupo de ellos. Cuando eso se trabaja, el Espíritu Santo viene y dice, empieza a fluir por todos. El Espíritu Santo nunca vendrá cuando hay clases, hay jerarquías, hay desniveles. Usted no es menos, tampoco más. Somos iguales. Si yo trabajo, usted trabaja. Si usted trabaja, yo trabajo. Si usted avanza, yo avanzo. Todos iguales. Y esa es la manera donde el poder y la gloria de Dios va a fluir por todo el grupo de creyentes. Aleluya. Estamos mostrando esto en la palabra de Dios, para que usted entienda, no se suelte de esa verdad. Por eso tome nota y vaya y véalo de nuevo. Si usted logra atesorar eso dentro de usted y Dios lo haya, hermanos, qué realidad gloriosa de pueblo. Aleluya. Que va a seguir tomando lugar. Entonces, voy a leer de nuevo para avanzar la idea de Pérgamo del libro de las siete edades de la iglesia. El párrafo 184 decía esto. Esta doctrina nicolaíta, dice, esta regla que fue establecida en la iglesia, fue censurada por mucha gente que podía leer la epístola o artículo escrito por alguna persona piadosa acerca de la palabra. Definitivamente censuró este espíritu. ¿Pero qué hizo entonces la iglesia para moverse a este espíritu? Excomulgó a los maestros justos y quemó los pergaminos, ¿no? Buscó alejar la Biblia. De esa manera la gente no se va a dar cuenta que el mundo se metió a la iglesia, que la política está en la iglesia, que las jerarquías, que los, ve usted, clases sociales están en la iglesia. Quemó los pergaminos. Dijeron, ¿sabe qué dijeron? Se necesita una educación especial para leer y entender la palabra. Pues aún Pedro dijo que muchas cosas que escribió Pablo eran difíciles de entender. ¿Sabes qué? ¿Y por qué yo no lo puedo leer? No, es que tú no estás educado. Es una educación especial para poder leer. Dice que tú, para allá nomás. Y luego dice, habiéndoles quitado la palabra, pronto llegaron a donde solamente oían lo que el sacerdote tenía que decir. Esa es una cosa terrible. Es una desgracia que el nicolaísmo hace. Que usted nada más va a la iglesia a escuchar solo lo que el predicador dice, pero usted por sí solo no estudia. Usted por sí solo no lee. Ese es el plan del nicolaísmo. Pero cuando usted se prepara, va, trabaja, lee, estudia, tiene sus notas, y luego cuando va a escuchar al predicador, usted va a examinar si está diciendo como usted sabe que la palabra está diciendo. Eso es lo que Dios quiere verlo. Así quiere verlo Dios a usted. Alguien que trabaja, que da importancia a su palabra, que nos juntamos no solo para oír lo que un hombre dice, pero para examinar juntos la voluntad de Dios, el camino de regreso al Padre. Aleluya. Entonces dice, ve, habiéndoles quitado la palabra, pronto llegaron a donde solamente oían lo que el sacerdote tenía que decir. Por eso le digo, ¿cómo funciona? El mundo se dio cuenta que la gente obra por motivación. Entonces nada más el predicador, como es el más importante, ¿qué dice? Hermanos, no falten al culto, no se pierdan un culto, porque es pecado, no se pierdan, porque escuchen a él. Pero él nunca enfatiza, lean, estudien, porque no le conviene. La gente va a darse cuenta si dice o no dice la verdad. Y como lo dice el más importante, la gente tiende a hacer lo que el más importante dice. Por eso buscan lo más importante para hacerles propaganda a su vestimenta, a sus zapatos, a sus zapatillas, a sus ropas, a sus diseños. ¿Por qué? Porque la gente, la mente de la gente siempre tiende a hacer, si alguien importante lo dice, ya está. Entonces como la énfasis del más importante solo es que venga a escuchar al predicador, pero nunca que vaya y tome, usted trabaje con la palabra de Dios, entonces la gente se rinde a eso inconscientemente. Tienen los mensajes, ya no tienen que prohibirlo ya. Por eso el diablo descubrió que ya no tiene que prohibirlo. Solamente el más importante no tiene que decir nada con respecto a la palabra de Dios. Y si él no lo dice, no lo hacen. Por lo tanto, todo lo que la gente compra es lo que los modelos importantes lo promocionan.
Entonces la gente compra eso. Así sea de mala calidad, lo pagan más precio por la propaganda que se le hace. Y ese es el sistema de propaganda en la iglesia. Si el predicador no se da cuenta, él nada más va a estar enfatizando que la gente venga a oír. No, hermanos, ¿ve? Entren a la palabra de Dios. De nada les va a valer un servicio si ustedes se congregan, pero ustedes no están trabajando en la palabra, no les va a servir. Pero cuando ustedes trabajan, y eso no va a ser fácil, no va a ser fácil porque no es ese hábito, y todo espíritu estará contra eso. Tal vez va a tomar el mensaje y tanta lucha habrá, pero venza hasta que pueda usted mismo comer la palabra de Dios. Y al juntarnos, cada día las reuniones van a ser gloriosas, porque nos juntamos no solamente bajo una jefatura ni jerarquía humana, nos juntamos con el objetivo de ser uno en la palabra de Dios. Entonces, dice aquí, tenía que decir nada más al sacerdote, y hacían lo que les indicaba el sacerdote. A eso ellos llamaron Dios y su santa palabra. ¿Se da cuenta, hermanos? Tienen que venir a escuchar la palabra de Dios, por eso tienen que tener cuidado, ¿no? Hermano, vamos a escuchar la palabra de Dios. No, 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 tenga cuidado, ¿no? Vamos a escuchar la predicación de la palabra de Dios, que es otra cosa, ¿sí? Que puede ser o no puede ser, ¿no? Recuerde esas cosas. Nosotros podemos hablar y de esa manera le hacemos propaganda al predicador. Hoy vamos a escuchar, hermano, la poderosa palabra de Dios. Espere, espere, espere. A eso llamaron Dios y su palabra. Al mundo del predicador. No, no, vamos a escuchar una predicación. Usted juzgue si será o no será de Dios. Examinémoslo si eso no es. Simple, sencillo. Oh, vamos a escuchar el poderoso sermón. Espere, tenga cuidado. Dice, a eso llamó Nicolaita. Dios y su palabra era nada más ir a escuchar un predicador. No que la gente trabaje de una manera individual con la palabra de Dios. Estamos viendo lo que es el nicolaísmo. ¿Se da cuenta? Estamos viendo lo que es el nicolaísmo. Y que lo que es en el púlpito, la palabra de Dios o no, cada creyente sabrá juzgar eso. Pero usted no le haga propaganda al predicador. Al menos acá no. ¿Se da cuenta? Porque no es correcto. Es así, algo tan simple, tan sencillo que podemos desviarnos. Y claro, al predicador lo va a gustar. Oye, vamos a escuchar un poderoso sermón que viene del cielo. El predicador va a salir todo. ¿Es cierto? No. ¿Se da cuenta? Es así. Entonces dice, a eso llamaron Dios y su santa palabra. ¿Qué pasó? Entonces estos se apoderaron de las mentes y los corazones de la gente, y los hicieron esclavos de un sacerdocio déspota. De esa manera dice, apoderó el predicador ¿de qué? De la mente y al corazón de la gente. ¿Cómo? Solamente soltando lo que él pensaba que debería la gente oír. Y la gente se vuelve esclava de lo que el hombre dice. Y saben lo que el hombre dice y no saben lo que Dios envió. Dios envió el mensaje para usted. Dios envió el mensaje para usted. Dios envió la Biblia para usted y el mensaje para usted. Come el mensaje, trabaje por ello. Eso hará de usted un real hijo, una real hija de Dios. Avanzamos rápidamente. Párrafo 190. ¿Por qué dice eso tomó lugar? ¿Por qué eso tomó lugar? Piénselo, hermanos, si no es así. Observe lo que repite, si no es así. Dice, ahora, antes de que me adelante mucho, quiero decir que estos primeros obispos, ¿por qué enfatizaban nada más que la gente les oiga? Dice, ¿por qué? Porque pensaban que eran superiores a la palabra. Por eso nada más les preocupaba que la gente les escucha a ellos, pero no les preocupaba que la gente, ellos, conozcan la palabra de Dios de una manera individual. ¿Por qué? En su mente, dice, les visitó un pensamiento. Es más importante que te vengan a oír a ti que lean ellos, que estudien ellos. No. Si ellos vienen a oír a uno y no saben la palabra de Dios, no están leyéndola, no están estudiándola, estamos perdiendo nuestro tiempo. Estamos perdiendo nuestro tiempo. Y cuando usted se mete a trabajar por la palabra de Dios, ahí se va a ver si está más Dios o no, porque todo espíritu va a impedirlo. Es diferente que lea un periódico. Fácil la va a leer una revista. Ah, pero lea la palabra de Dios y usted va a ver el trabajo. Pero puede hacerlo. Es más, Dios estará de su lado para hacerlo. Entonces, ¿qué es el pensamiento? Dice, pensaron que eran superiores a la palabra de Dios estos ministros. Entonces, dice el párrafo 192, oh iglesia, oh iglesia de Dios, solamente hay un remedio: volver a la palabra y mantenerse con ella. Ese es el remedio para este tipo de espíritus, para este tipo de doctrina, para debilitar a la gente, quitarlo, alejarlo del poder de Dios. ¿Ve usted? Volver a la palabra de Dios. De esa manera vamos a empezar a entender por ella la actitud correcta. Y de esa manera, cuando usted conoce la palabra de Dios, hermanos, usted va a empezar a trabajar con entendimiento.
va a empezar a trabajar con un respeto grande del uno para con el otro. Va a empezar a valorar cada hermano, cada hermana que se reúnen, que están luchando por la fe. Va a orar por ellos. Usted sabe, rápido usar las reglas de Dios. ¿Se da cuenta al principio el profeta? Si yo tenía que orar por ellos bastante, luego dijo no. Ellos debieran conocer la palabra de Dios y recibir su sanidad de ellos. De esa manera, para que ni siquiera digan el predicador me puso en las manos. ¿Ve? Entonces, ¿qué hizo al final? Dijo, pónganse la mano unos a los otros. Y no ore por usted, dijo, ore por él. ¿Usted qué cree que estaba haciendo? Que la gente empiece a aprender lo que usted quiera cosechar. Hermano, yo... Porque muchas veces nos pasa diferentes enfermedades para saber el dolor que se siente. Para que usted, a veces, si usted ve a alguien enfermo y usted nunca ha pasado enfermedad, ah, ya te vas a sanar, le dice, pero no siente nada, por hermano. Pero cuando usted está pasando esas cosas y usted sabe lo que es el dolor que se siente, entonces usted va a decir, Señor, ayúdala a fulano, yo sé que es difícil pasar por ahí. Entonces, ¿qué es? Todo lo que usted quiera para usted, dijo, pedir y recibiréis. ¿Cómo? Todo lo que usted necesite para usted, empiece a pedirlo para los demás. Vendrá usted. Empiece a pensar, así como usted está dolorido, ¿cuántos más han de estar peor? El triple o 10 veces más dolor que usted. No es bueno, ¿no? Llore por ellos. Y usted cosechará eso. ¿Quiere sabiduría? Ore por otros que tengan sabiduría. ¿Se da cuenta? ¿Quiere fortaleza? Ore, mire, piense cuántos débiles, acuérdese, conoce. Diga, este hermano lo he visto medio débil, Señor. No quiero verlo así. Ayúdalo, fortalecelo, Señor. ¿Qué pudiera hacer para ello? Todo aquello que usted empiece a clamar por otros, vendrá a usted. Vendrá a usted. ¿Pero qué hace Nicolaísmo? Nos hace de otra manera. Nos hace egoístas, egocentristas, y nos hace honrarnos, pero en jerarquías diferentes. ¿Se da cuenta? Es tan sutil que si no tiene esa vista de águila, se nos pasa por alto. Pero estoy mostrándole en el mensaje para ver estas claves. Y yo sé que si cada uno trabajamos en ello, nuestra realidad será cada día más gloriosa en nuestra vida cristiana. Estamos un poco ya adelantados en el tiempo, pero hemos buscado, ve usted, ir un poco lento para que usted tome su nota y pueda mirar estas cosas tan secretas, tan claves que deben pasar en la vida de cada creyente para que ese hermano, ve usted, tenga recursos poderosos en su vida cristiana. Fuera de eso, uno no puede cosechar nada. Vuelvo a leer lo que Jesús dijo. San Lucas capítulo 16. Dice el versículo 12. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Si en lo ajeno no fuisteis fieles, por eso le digo, que era, es una actitud. Que no valoramos lo que no es nuestro, solo valoramos lo nuestro. De ahí caímos a esa condición. ¿Se da cuenta que Jesús está valorando la condición de los demás? Y cuando Dios viene a Gedeón, le dice: mira a los demás, tú nada más piensas en ti, ya, juntas trigo para ti. ¿Y qué de los demás? Digamos que los madianitas no te lo quitan a ti, pero ¿qué de los demás? Ya digamos, hermano, que tú avanzas, pero ¿qué de los demás? Liberta a los demás. Entonces empezó un plan, cómo ayudar a los demás. Y Dios empezó a enseñarlo, destruir la religión errada. Empieza a hacer el sacrificio correcto. Y de esa manera, qué gran liberación llegó a hacer Gedeón. ¿Se da cuenta? Piénselo y mira usted a Moisés. Lo quieren apedrear, pero él sigue: búrrame de tu libro, Señor, pero no borres a esta gente. Míralo a Jesús, él pudo evitar la cruz. Y no fue por sus pecados de él, fue por los nuestros. ¿Por qué? El reino de Dios, ese es el camino. Esas son las claves en la cual funciona. Pero cuando nosotros estamos en esa espera de nicolaísmo, nos vuelve egoístas, egocentristas. Y de esa manera se establece la derrota, se establece la desgracia. Tiene que haber una manera como toma lugar. ¿Cómo lo logra? Buscando que nosotros, ve usted, nada más. A unos lo respetamos y a otros no. A unos lo creemos superiores a nosotros y a otros inferiores. A ti te respeto, al otro no. Pero cuando usted quiere resultados con Dios, como dijo Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal. Solo para vuestros deleites.
Pero hermano, empieza a trabajar para que el creyente pueda alimentarse del pan de vida. Cada uno pueda tener la fuerza para alimentarse y ayudar hacia ello. Entonces usted va a ver el resultado. Sí, vamos a parar ahí por hoy día. Seguimos en el compañerismo y luego, si os permite, continuamos el día de mañana. Sí. Vamos a orar para parar aquí. Gloria a Dios. Trabaje en ello, hermanos. Recuerde que lo que usted hace repercute para alguien. Alguien le mira a usted, alguien seguirá su ejemplo. Y los primeros que son afectados es los que están alrededor, la familia. Pero no pensamos muchas veces en ellos. Pero por amor a nuestro prójimo, pues crezcamos en Dios. Aleluya. Amado Señor Jesús, gracias por este día que nos has dado, por esta oportunidad, Señor, para poder enfocar nuestra atención en las verdades que tu palabra, Señor, contiene, y que las has hecho claro por el mensaje, Señor, que has enviado para el tiempo del fin. Te agradecemos, Señor, por ello. Suplicamos tu bendición, Señor, hacia cada corazón, llenándonos de ese anhelo, de ese deseo ferviente de poder ser iluminados en nuestro entendimiento por esa luz eterna de tu palabra, donde toda tiniebla sea disipada y donde nuestros corazones estén dispuestos para ser trabajados, Señor, por esa nueva siembra, Señor, esa nueva realidad en la cual tú estarás presente. Salir de esa realidad que tú aborreces, Señor, el nicolaísmo, y entrar en esa realidad en la que tú estarás presente. Como Ruth no pensó en ella, pero pensó, Señor, en la necesidad de su suegra. Qué gloriosa realidad terminó, Señor, en ella, por cuanto tuvo la actitud correcta, el enfoque correcto. Ahí tú siempre te encuentras, ahí tú siempre te mueves. Que eso sea una realidad para cada uno de mis hermanos. Que cada uno seamos conscientes, alguien nos ve, y que podamos, Señor, salir del egoísmo y empezar a trabajar por una realidad, Señor, a favor de tu pueblo. En el nombre de Jesucristo, Señor, gracias por cada hermano, Señor, y la fortaleza que das a cada uno para poder, Señor, estar en estas reuniones y los viajes. Cada uno ha hecho un gran esfuerzo. Suplicamos tu bendición a cada hermano. Suplicamos, Señor, que cada creyente pueda asimilar en gran manera la verdad de tu palabra, Señor, y entonces entrar a esa realidad donde cada uno de una manera individual puede saber, Señor, cuán glorioso, bueno, bondadoso, misericordioso y todopoderoso eres tú. De una manera individual, cada creyente puede encontrarse, Señor, con esa realidad, y tu palabra nos enseña el camino hacia ello. Te agradecemos por ello, Señor, en el nombre de Jesucristo, y también enfocamos, Señor, nuestra súplica a favor de cada creyente a través de la transmisión en los diferentes lugares, Señor, sabiendo lo que tu palabra trae: sanidad, bendición. Cualquier necesidad de cada creyente sea suplida en gran manera por la vía de tu palabra, Señor. Gracias por todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos, a todos. Aleluya. Gloria, Señor. Pueden cantar los niños, ¿cuál era? La batalla final, ¿no? Dios les bendiga, hermanos. Bendito sea el Señor Dios. Hemos escuchado la palabra. Estamos muy contentos, agradecidos del Señor Dios en esta hora. Quería invitar a nuestro hermano Steven. Si se sientan un segundito más, hermanos, nada más. Nuestro hermano Steven tiene también un párrafo del mensaje. Gloria a Jesucristo. En el mensaje, Sansón, ¿a dónde se ha ido tu fuerza? Predicado el 2 de julio del año 59, del párrafo 25. Qué distinto es eso a nuestro Señor. Cuando Él vino a la tierra, Él fue ejemplo para todos nosotros. Y Él fue un Señor siervo. Tomó el trabajo más bajo que pudiera haber. Un siervo lavador de pies, y se hizo un siervo. Aunque era el Dios del cielo, se hizo un siervo de lo más vil. Hoy Dios puede bendecir un poco a un hombre y darle una buena iglesia, pero Él no estará satisfecho, sino querrá que le ministren a Él. Eso es una señal de enfermedad espiritual. Jesús solo le ministró a los débiles, aquellos que desean ser rabí, doctor, reverendo, esos nombres egoístas, impíos y diabólicos. Nosotros somos hermanos y no somos de este mundo, pero eso es lo que la gente quiere. Y cuando vienen a una reunión o algo así, entran con el pecho erguido y con ese comportamiento.
Y hay que darle el más alto respeto a esa iglesia, a esa gente. Nosotros no necesitamos respeto de unos para otros. Si yo quiero el respeto, deseo que venga de parte de Dios, quien sí da el verdadero respeto. ¿Cómo pueden ustedes tener fe cuando andan buscando honras de unos para otros? Eso ha quitado lo mejor de la cosecha. Le está quitando el poder oculto de la iglesia. Se le está sacando al pueblo. Nosotros estamos tratando de comportarnos como el mundo. Párrafo 30 dice. Pero no estamos aquí para competir con el mundo. Estamos aquí para predicar el evangelio. ¿De qué sirve tener a un montón de gente intelectual sentados por allí que no saben más de Dios de lo que sabe un hotentote de un caballero egipcio? Lo que necesitamos es a alguien que haya nacido de nuevo del Espíritu Santo, que conozca a Dios como su Salvador y sepa cómo rendirse al Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Bien, amados hermanos, invitamos a los niños de Otavalo. Aleluya, con la batalla final. Vengan, niños, a alabar al Señor Dios en esta noche. La fiesta no se ha terminado. Aleluya. Thank you.
Satanás. Aleluya, aleluya, gloria a Jesucristo. Bien amados hermanos, antes de despedirnos queremos cantar la alabanza del Mesías. Aleluya, invitamos a nuestras hermanitas si nos acompañan. Nuestro hermano también Juan Montes de Oca, si me acompaña, nuestro hermano Rodi, el Mesías, antes de que, mientras los hermanos se acercan, tengo aquí la demonología, perdón, el mensaje de demonología, el párrafo 108, donde dice el profeta aquí rápidamente, dice, yo dicho, dice que no condenen al borracho por salir, dice, a emborracharse. Él está todo, dice, malhumorado, él no sabe dónde está, dice, él se levanta en la mañana, se pone melancólico, dice, con el malestar que le queda después de haber vivido en exceso, dice, el profeta dice, sale y se consigue, dice, dos o tres botellas de cerveza, y sale, dice, y consigue, dice, algo de whisky, todas las clases de cosas. El pequeño, dice, fumador de cigarrillos, se siente y fuma, dice, sopla con su nariz, como si él fuera, dice, un tren de carga. Eso es todo, dice, no lo culpo, dice, eso es todo el gozo que él conoce. Aleluya. Mira lo que dice el profeta, eso es todo lo que él sabe al respecto, dice, es un cerdo por naturaleza. Les debe dar vergüenza a ustedes que profesan ser cristianos y dependen de tales cosas para el gozo. Cuando el Espíritu Santo no es más, dice, no es nada más, sino, dice, una enorme celtrán de gozo. Aleluya. El Evangelio del Espíritu Santo es una perfecta embriaguez para cada hombre que tiene melancolía. Ustedes se toman, dice, un trago del Evangelio de Jesucristo, serán llenos con el Espíritu Santo. Ustedes, dice el profeta, estarán borrachos hasta que salgan de este mundo, amén. Gozo inefable y lleno de gloria. Hay una constante estimulación, es una constante embriaguez. Borracho día y noche, amén. Esa es la palabra de Dios. Aleluya.
Este Jesús es la piedra reprobada. Es el mensaje del séptimo ángel, es el ministerio del tercer calor. Dígalo, dígalo, dígalo. Este Jesús es la piedra reprobada. Por vosotros los edificadores. La piedra de corona, el amor divino, el misterio de Dios. Será destruido. Es el reino de los santos del Altísimo. Es el reino del Real Hijo de David. Oh, la piedra cortada sin mano. Un reino que jamás será destruido. Es el reino de los santos del Altísimo. Es el reino del Real Hijo de David. Este Jesús es la piedra reprobada. La piedra de corona, el amor divino, el misterio.
misterio de Dios, el Mesías. Este Jesús es la piedra reprobada. Aleluya, bien amados hermanos, estamos despedidos. Gloria a Jesucristo. Aleluya.